I really like the way they're trying to make it more professional. Thanks to the monitor, I mean, her eyes are getting more comfortable. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí para este último partido, para este partidazo. Yo creo que de los que hemos tenido hoy han sido unos partidazos, pero este va a ser, en mi opinión, el mejor de los partidos. Ya hay Thunder Kings contra el equipo de Baskonia eSports y aquí estoy, como siempre, con Sdow. ¿Qué tal, Sdow? Pues muy bien, esperando ya este partidazo, Soki, este Baskonia contra el equipo de Giants Thunder Kids. Baskonia, que les hemos visto antes empatar a dos del equipo de Experience. Sobre todo es sorpresa por parte del equipo de Experience, que Baskonia partía como favoritos, pero que quizás ese pick-up no se termina de adaptar. Stilex junto con Eufo, que acaba de llegar nuevo a la partida. Bueno, pues parece pasan estas cosas. Y el equipo de Experience, además, que bueno, es que no es nada más y nada menos que un resultado del buen estado de forma en el que están. O sea, poco a poco van saliendo resultados. Es una victoria, es un empate, perdón, importante para el equipo de Experience, pero que sabe victoria, porque es un puntito contra un equipo de Baskonia con esos jugadores que tienes delante. Sí, que, vamos a la clasificación mientras para que lo vean. Que en fin, es un buen golpe. Así que veremos ahora qué pasa en este Baskonia contra el equipo de Giants Thunder Kids. Visto lo visto, favorito, evidentemente, el equipo de Giants Thunder Kids, pero Baskonia todavía tiene muchas cosas que decir. Así que vamos a empezar a configurar ya la partida, este primer punto caliente. A ver si nuestro host está por aquí. Ahí está. Sí, vamos configurando ya el mapa. Vale, configurando el mapa. Y bueno, pues eso, mientras tanto, he puesto un poquito la explicación para que veáis. Y horarios, ¿vale? Horarios, recordamos que la semana que viene tenemos al menos dos. O sea, son tantos partidazos, como siempre decimos, pero hay dos que uno de ellos tiene mucho salseo. El lunes a las, bueno, aparte de que anteriormente está el Terios Spring contra el Pay Gaming. Luego a las 9 menos 10 tenemos el Giants Gaming contra el equipo D4 eSports, que sería, pues, vamos a decir, el top nacional contra un equipo extranjero, de Inglaterra concretamente. Bastante, bastante bueno y prometedor. Podría ser un partido internacional perfectamente de CWL. Y tenemos también el jueves 17 a la misma hora, a las 9 menos 10, aparte de otro partido anterior, Baskonia contra Wizards. Tenemos el Spirit Gaming contra Giants Thunder Kids, salseo de clubes. No es el Giants CWL, pero va a ser salseo de clubes. Y yo creo que va a ser algo interesante, ¿no es, Dou? Hombre, yo creo que va a ser un verdadero partidazo, así que ya os iremos avisando por las redes sociales. De momento empezamos este punto caliente, sí, del mapa de Bridge. Esto que ya comienza este último partido de esta jornada, que nada más que nos quedaría un partido el domingo a las 9 de la noche en principio, aunque os confirmaremos la hora en estos días. Supone que es a las 9 de la noche y empezamos ya primer, madre mía, primer paneo, fíjate, posquemador por parte. Esto es raro verlo aquí de repente, ¿no? Por tan parte rápido, de Peluca en punto caliente. Sí, la verdad es que es un baneo muy rápido, además curioso verlo aquí en punto caliente del mapa de Bridge, aunque también lo hemos visto antes baneado, creo que también por parte del equipo de Baskonia, porque se pueden hacer, bueno, pues cosas muy muy pícaras, ¿no? Aquí con el posquemador en este mapa, con la de Wallruns y en fin, y cosas que tiene, aunque también que tanto de la doble ventaja uno también molestas un poco. En fin, MR6 también baneada, por supuesto, eso no cabía ninguna duda, también la Cuba baneada. Se están pensando bastante los picks y vans estos dos equipos ahora mismo, Soki. Sí, ahora mismo, bueno, pistola baneada, MR6, Cuda baneada, es un arma que se le da muy bien por completo al equipo de Baskonia, así que Pablo ha decidido banearla. Tenemos la UMP protegida para Eufo, al menos que haya en su fusil que les guste, que sea bueno y tal. La Faro, la hemos visto antes que Inven ha hecho buen uso de ella, pero no es del agrado del equipo de Baskonia. Tenemos a Gamer con gran calibre baneado, que no puede faltar. Purificador baneado, esto me parece interesante porque es un buen arma, pero bueno, en este mapa sí que la hemos visto en los dos partidos que hemos jugado hoy, así que pues es interesante banearlo. Cegadora, y aquí me faltaba efectivamente el fuego rápido, es lo que estaba esperando. Y bueno, no ha tocado nadie ninguna R, ¿no? Así que vamos a ver, sobre todo M8, se iba, no creo, en este mapa. M8, y yo creo que esto no hay nada más, ¿no? Luego, esto va a beneficiar muchísimo al equipo de Onisoki, porque al equipo de Giants por Oni, que me ha adelantado lo que iba a decir, efectivamente, porque Oni le hemos visto encima con el Tempest. Cuidadito con Oni, con el Tempest, con la M8, puede hacer muchísimo daño este AR del equipo de Giants Thunder Kids ante el equipo de Baskonia. De momento también Eufo, que contesta con ese Tempest, Peluca con la onda de calor, Pavlovsky también otra onda de calor, Gamer con blindaje cinético, Journey con guadaña, creo que Lucky debería ser un blindaje cinético, ahí está, y Stilex, aniquilador o guadaña, no sé, antes le hemos visto con aniquilador, no, camuflaje activo, finalmente. Me parece esta bien, vez va a cambiar me estrategia. Parece bien, me gusta más el setup del equipo de Baskonia con ese camuflaje activo por parte de Stilex, ¿eh? Sí, antes quizás han abusado un poquito de armas y ahora van a jugar un poquito más al punto caliente, al objetivo, a ver qué tal les sale en esta ocasión, que en el anterior mapa, bueno, en el anterior partido lo han ganado, pero a ver qué tal se les da, porque antes les ha costado remontar esa diferencia que le había metido el equipo de Spines de primeras.
Y lo que se me hace raro es ver a Oni con un Tempest cuando es uno de los, vamos a decir, obvietis del equipo, ¿no? Aunque también es la IA un poco. Pero bueno, en este caso va a ser Lucky que se va a colocar el blindaje cinético. Yo lo hubiese hecho al revés, sinceramente. Hubiese puesto a Lucky con el Tempest y a Oni con el blindaje. Pero bueno, son jugadores que les gusta mucho intercambiar intercambio de posiciones y tal, ¿no? Y creo que, bueno, puede salirles bien la jugada, la verdad. Es lo que me gusta también del equipo de Thunder Kids, ¿no? Que todos se defienden muy bien prácticamente en cualquier rol. Y eso, pues el equipo de Thunder Kids es un equipo súper joven, es Dou, con unos jugadorazos que tienen, aunque sean jóvenes, muchísima experiencia, incluso algunos de ellos títulos nacionales, ¿no? Sí, no, y son jugadores además que se compenetran muy bien. Los vimos el otro día contra los Giants CWL, cómo estuvo un partido igualadísimo, a pesar de que perdían por 4-0, ellos el último mapa quizás en tomar bandera, así que fue un poco más abultado el resultado por parte del equipo de Giants CWL, que fue creo un 6-1, un 5-1 finalmente. Bueno, en fin, el caso es que el equipo de Giants Thunder Kids se compenetra a la perfección y era como que bailaban, o sea, era increíble en busca de destruir, sobre todo cómo se compenetraban a la perfección entre ellos en el punto caliente, cómo jugaban, o sea, realmente es un equipo que lleva mucho tiempo, entre comillas, no sé decirlo, de mucho tiempo, ya lleva desde el inicio de Black Ops 3, estable, continuo, jugando, dedicándole tiempo y horas, y eso se nota, ¿no? Está ahí en los resultados, ahora mismo podríamos decir que junto con Giants CWL son los dos mejores equipos a nivel nacional, con el permiso, evidentemente, tanto de Pain Gaming, como de Baskonia, como en fin, de todos del resto de equipos, pero ahora mismo es que se les nota mucho, y esa compenetración, esa estabilidad, para mí es lo que les va a dar la victoria en el partido de hoy, que fíjate, yo creo que va a ser un 3-1 a favor del equipo de Giants Thunder Kids. Pues un resultado jugoso, aquí, bueno, pues yo creo que sí que es verdad que, vamos a decir que puede que, ya que sea Steel es otro jugador, tener un pick-up, hemos visto en el partido anterior que afecta, y luego también tener a Eufo tan pronto, pues en plan, no han podido entrenar demasiado con él todavía, pero es un jugador que ha dado mucho al equipo en el partido anterior, así que puede salir bien la jugada. Y eso, yo también opino que el partido se le puede llevar el equipo de Thunder Kids. Además, estos últimos partidos el equipo de Thunder Kids empezó muy bien, pero se ha ido despegando de sus mayores un poco y necesita estos 3 puntos para volver a la parte más alta de la tabla. Y obviamente el equipo de Baskonia necesita puntos porque poco a poco se va metiendo en zona peligrosa y no es bueno. Está teniendo suerte de que los equipos de abajo están consiguiendo muy pocos puntos, o ni siquiera están consiguiendo puntos, pero está jugando con fuego el equipo de Baskonia y necesita la victoria en este, es que en este partido. Baskonia, que si hubiera conseguido Soki los dos partidos de hoy, esos 6 puntos, se habría colocado directamente en tercera posición. Entonces, importante la victoria para Baskonia y sobre todo también para Giants, porque ahora mismo está en cuarta posición, está en quinta posición, porque acaba de adelantar el equipo de Speedy Gaming y necesita la victoria para adelantarse de nuevo y poner, bueno, pues poder clasificarse para ese evento final y sobre todo para seguir sobreviviendo en este sprint, en esta sesión de Socionat. Así que, en fin, vamos con la cámara de Journey, que es con la primera que nos ha puesto el comentarista, que está aquí con esta noche aguantando en la zona del ventilador. Primeros puntos por parte del equipo de Baskonia, que empieza bien respondiendo el equipo de Giants Gaming, intenta entrar en el punto caliente. Otra baja para Journey, que salta con esta M8 acercándose al punto caliente. Bien Journey con esta M8, de nuevo trabaja más para él. Finalmente es Gaming que acaba con Journey. Es Lucky, perfecto, tradeo la cobertura para hacerse con el jugador enemigo. 11-8 en el marcador, esto va a ser 11-11. Se mueven las tablas en estos primeros instantes, en este primer punto caliente. Consejito de Lucky, que va por el jugador del roto, ahí está. No le consiguió matar, le dejó muy muy tocado. Lucky sigue dentro con la UMP. Y en esta ocasión Lucky ha cambiado un poco de rol con sus compañeros. Oni va a ser el Slayer en este caso y Lucky va a estar dentro del punto objetivo junto con Pablo, ¿no? Sí, han cambiado el rol. Y no, en realidad me parece curioso sobre todo ver a Oni con esta UMP. Fíjate, la doble baja para Oni, importantísima, ¿no? Finalmente, madre solo, mía. Solo una R, ¿no? Entonces el equipo de... Bueno, supongo que Lucky se irá cambiando de arma, pero solo una R, Oni, de momento en el equipo de... Es que Oni se cogiera el AR, ¿no? Sería lo que les ha estado funcionando siempre. Tres UMPs. No sé, yo creo que es una jugada, una estrategia un poco arriesgada por parte del equipo de Giants Thunder Kids. Veremos cómo le sale. De momento el equipo de Baskonia, que pone las tablas en el marcador, se empieza a adelantar de nuevo el equipo de Giants. Estamos en la cámara de Oni, otra más para él, con el MP aguantando en el punto caliente. Otra más ahí para los que también aguantando junto con él. Los dos igual en una posición muy junta, sola de calor. Baja para... Madre mía, ¿cómo se le ha jugado Oni? ¿Por qué no ha aguantado en el punto caliente? Fíjate que llega bien la cobertura de su compañero, que es de Lucky. Empieza a sumar puntos el equipo de Baskonia. El punto bueno, caliente. Han nacido muy lejos, Giants nace muy lejos. Cuando quedan 30 segundos se le van a jugar un último ataque. Y si no, bueno, el que muera se va a ir directamente al siguiente punto caliente, porque no tendría mucho sentido seguir presionando. Que llega por la espalda es Pavlovsky, el que se hace con Steel. Es doble baja del equipo de Giants Thunder Kids, que puede hacer puntitos en este punto caliente. Ahí está aguantando Eufo, madre mía, que no lo sacan del punto caliente. Ahora sí, finalmente, es baja para Pavlovsky, sacando Eufo, 45-46, igualdad máxima en este punto caliente. La rotación a la que llega tarde el equipo de Giants. Los jugadores de Baskonia muy bien colocados, se ve que han aprendido de la lección. Este punto caliente se le da muy bien a Baskonia, lo hemos visto antes ante el equipo de... Ante el equipo, bueno, en este punto no, pero sí contra el equipo de Spinners, como juega muy bien esos puntos calientes. Y fíjate, la cámara de Oni de nuevo, 45-65 por delante. Ahora sí, el equipo de Giants Thunder Kids, que parecía que no iba a llegar al punto caliente, finalmente ha llegado con retraso, ha conseguido sacar al equipo de Baskonia y a sumar puntitos, Soki.
Muy bien, aquí Luki con el blindaje cinético que ha llegado bien para limpiar a todos los jugadores que están dentro del equipo de Baskonia. Sigue dentro junto con su compañero Pablo con esta UMP. Le está funcionando bien la estrategia de 3 SMGs al equipo de Ian Thunder Kids. Doble baja para ellos, una más para Luki. Ahí está haciendo fuera, uy, que... Madre mía, estuvo a punto de morir de cadera con la UMP. Eliminó a ese jugador del equipo de Baskonia. Cuidado con el wallrun que viene otros jugadores. Stilex no puede con él. Stilex con la UMP que está dentro. Se consigue hacer la doble. Sigue disponiendo Stilex. Podría ser la triple. Triple de Stilex. Entra otro más. Podría ser. ¡Oh! Four piece de Stilex. La que acaba de liar Stilex. Cuatro bajas a los cuatro. Full team de Stilex. Espectacular. El jugador de Baskonia para seguir sumando puntos. 57 a 95 de nuevo. El equipo de Baskonia que empieza a remontar la partida. Full team ahora sí que contesta. El equipo de Giants dice Stilex. Full team, pues nosotros. En equipo, que tampoco está tan mal. Y otra más para Journey. Que Journey que está aguantando aquí. Pero realmente los jugadores de Baskonia han nacido muy lejos. Esperaba, estaba John Oney haciendo un poco el respawn, a ver por dónde iban a aparecer. Realmente les está faltando una R, un ancho al equipo de Giants Thunder. Que fíjate, o sea, estaban perfectamente posicionados y faltaba el AR. O sea, se nota este cambio de posiciones que están jugando un poco extraños. O sea, no están cómodos de todo en la partida. A pesar de la ventaja en el marcador, de nuevo empieza a sumar puntos el equipo de Baskonia, que empieza a recortar ventaja. 70-112 ahora mismo, son 40 puntos de ventaja en el marcador, que es una dura ventaja. Triple baja del equipo de Giants, que ayuda muchísimo y da mucho aire al equipo de Giants. Otra más para ellos, 70-120. Empieza a recortar a, de nuevo, madre mía, casi la doble para uno, ¿no? Finalmente cae a manos de Peluca. Empieza a recuperar puntos el equipo de Baskonia, bueno, de Giants. Aumenta su ventaja en el marcador, perdón. Ahí está, 130-70, ya son 60 puntos de diferencia en el marcador. El equipo de Baskonia, que parecía que lo iba a conseguir remontar, pero finalmente el equipo de Giants Thunder Kids ha conseguido posicionarse de nuevo en la partida. Y sigo pensando que con un AR un poquito mejor posicionado podrían estar haciendo bastante más daño los Kids. Bueno, la verdad es que también es... no podemos... no vamos a decir que va a tirar la toalla el equipo de Baskonia. Pues cuidado con esa doble de Pablo, pues el triple baja. Ahí está, ¿no? Porque Journey además acaba de matar a Pablo. Finalmente siempre baja sobre Peluca. Pero lo que decía yo, o sea, no podemos decir que el equipo de Baskonia va a tirar la toalla, porque antes ha remontado una diferencia de casi 100 puntos. Así que cuidado con el equipo de Baskonia. De momento tiene el respawn ahora mismo el equipo de Yanchi. Está, bueno, dentro ahora mismo hay disputa. Sigue en disputa el punto caliente. Hay dos jugadores del equipo de Baskonia dentro. Finalmente se lo llevan eliminando a Lucky y a Journey. Sigue dentro Gamer y Peluca asegurando la puerta central, la puerta principal. Tiene que tener cuidado con la parte del ventilador y con la espalda, ¿no? La espalda ya van a entrar por todos los lados. A veces el equipo de Ian se empiña y acaban de destruir por completo a todos los jugadores menos a Eufo. Ahí está, caído Eufo y Stilex al final. Y está, puntos para ellos. Han entrado en conjunto, muy bien, los cuatro a la vez. Finalmente, menuda baja, menuda compenetración de los jugadores de Ian, que siguen aguantando este punto caliente. No, finalmente triple baja, ahora sí, del equipo de Baskonia. 89-90 puntitos y sumando. El equipo de Baskonia que sigue recortando ventajas en el marcador. Cambio de punto caliente, tenía que haber igual posicionado un poquito mejor, pero bueno, en fin, sigue posicionando puntos. Ahora sí, es el equipo de Baskonia. Estamos en la cámara de Uni, que está con el Tempest, que empieza a sacarse el especialista. De momento, ninguna. Empieza a disparar, a ver si hace alguna. Ahí está, la primera para Gamer, muy bien. Para Uni, perdón, en la cara. Ahí está, va a disparar el de abajo. Otra más para Uni con el Tempest, cuidado. Daño en área, ahí está Oni siguiendo apuntando con este Tempest. Otra más para allá, a ver si hace algún jugador. Si son dos puntos, el equipo de Giants Thunder Kids, que sigue ampliando la ventaja en el marcador. Son 60 puntos de ventaja los que tiene que recuperar el equipo de Baskonia. Y si repasamos un pelín las puntuaciones, así un poquito de marca, vemos que están muy, pero que muy igualados. O sea, están tremendamente igualadas las puntuaciones entre ambos equipos, a pesar de esa brecha que hay de 70 puntos ahora sí en el marcador, Soki. Y de momento, quizás el jugador más adelantado, Journey, con ese 23-17. Pues muy bien, los compañeros del equipo de Giants, que a pesar de no estar, como dices tú, matando, vamos a decir, en exceso, a que sí es verdad que hay alguna que trabaja más, la diferencia del marcador es muy notable porque están haciendo muy bien los respawns y también están asegurando muy bien los puntos calientes. Veíamos cómo entraba antes Pablo con la ola de calor para cancelar el blindaje cinético y también para destruir al jugador que estaba dentro. Veíamos a Luki, que está con el SMG aquí usando la espalda, esa ola de calor ahí que llegó por parte del equipo de Baskonia para asegurar de nuevo el respawn. Gamer que sigue dentro, se me hace un poco raro ver a Gamer con el SMG en esta ocasión, pero bueno, también estamos viendo que la configuración del equipo de Baskonia es de 3 SMGs. Así que, bueno, pues sigue dentro tanto Gamer como Eufo. Ahora solo Eufo, que va a caer Gamer con la pistolita, a punto de hacerse la doble. Se quedó muy tocado Pablo. Pablo que sigue dentro, muy, muy rojo. A ver si entra algún jugador del equipo de Baskonia. Están un poco lejos, ya parece que van a entrar. Y bueno, pues sigue teniendo. Bueno, ahí está la invisibilidad, que no tiene demasiado sentido, pero finalmente se ha hecho la doble Stilex. Full team, doble también de Gamer. Esa invisibilidad no lo he visto demasiado bien porque es como la tiro en tu cara, ¿no? Me estás viendo. Pero bueno, igualmente se ha hecho la doble Stilex. Así que sigue recorriendo puntos y cuidado que antes ha remontado algo parecido el equipo de Baskonia. El equipo de Baskonia que antes hemos visto remontar de 100 puntitos.
puntitos, 136, 137 y sumando a 198 el equipo de Baskonia, que sigue sumando puntos. Ahí estamos en la cámara de Pavlovski, que ahora sí echan a los jugadores de Baskonia, empiezan a sumar 201 a 139. Importante estos últimos puntitos de este punto caliente. Empieza la rotación, los jugadores de Giants quizás un poquito mejor posicionados de cara al siguiente punto caliente, pero es que llegan todos los de Baskonia. Más ahora sí, doble baja de Ion, importantísimo. Otra más para Pavlovski, que la combinan para empezar a sumar puntos en el siguiente punto caliente. Están muy lejos los jugadores de Giants, están muy lejos también los jugadores de Baskonia, que empiezan a llegar. Otra más para Pavlovski, la doble para Pavlovski, importantísimo. Pavlovski, que lleva racha de 4 minutos 46 encima en el punto caliente. Espectacular el jugador de Giants Thunder, que 139 a 220 en el marcador, que saca el cochecito a pasear. Puede ser una baja más, no, finalmente es para Journey. Aguante Pavlovski, otra más para Journey. Triple baja de Journey en el punto caliente. Está 139 a 230, importante otra para Pavlovski, que le deja muy tocado. Finalmente Pavlovski decide recular. Me da a mí que no van a remontar como antes, y me da a mí que no van a remontar, porque está aguantando muy bien el equipo de Giants, que puede acabar en este punto caliente. Solo quedan 15 puntos, está en disputa ahora mismo y está 20 puntos disponibles, 10 nada más para ganar la partida. Nacen muy lejos los jugadores de Baskonia, esto pinta muy mal. 242 y siguiendo, tienen que entrar ya en esta pila y está perfecto Pavlovski para evitarlo. Doble baja de Gamer, cuidado que puede ponerlo en disputa, que puede conseguir que no acabe aquí la partida, pero llega muy bien a de mía Pavlovski, naciendo muy cerca. Esto sí, va a acabar, ahí está con la triple baja de Pavlovski para acabar. Ahí está, buena killcam, bonita. 140-1 el marcador para el equipo de Giants Thunder Kids, y bonita killcam de Pavlovski, que nos regala esta triple kill para acabar el mapa, madre mía. Pues sí, se iba el primero que entraba por la parte del Wallram, falló el Tempest, ahí creo que ha sido Gamer, así que bueno, buena bajita de Pablo, esas tres bajitas muy bien, allá un poquito la mítica, ¿no? Que quieres adornar, ya has ganado el partido, te creces y bueno, pues para adelante, ¿no? Así que buenas bajas de Pablo para finiquitar este mapa a favor del equipo de Giants Thunder Kids. Y bueno, ya el partido no empieza para Baskonia como ha empezado el anterior. El anterior ha empezado, vamos a decir, de la jornada anterior perdiendo el punto caliente, luego lo han remontado, pero ahora no les han conseguido remontar. Es que el equipo de Giants ha jugado muy muy serio, y obviamente yo creo que no podemos comparar ahora mismo, tal y como está hoy en día la situación, al equipo de Thunder Kids con el equipo que ha tenido enfrente es el equipo de Baskonia, ¿no? Que ha sido Talius Experience. Así que bueno, pues ahora tienen que demostrar que el Blade se les da bien y tienen que intentar ganar, porque si no, yo creo que si se ponen con 2-0 en contra del equipo de Baskonia lo va a pasar muy mal, aunque el enlace hemos visto que está muy muy fuerte. La verdad es que está muy fuerte el equipo de Giants Thunder Kids. También Baskonia, es una pena, porque hasta puntito hemos visto un ápice ahí como intentando remontar la partida. No ha podido ser finalmente. Gana el equipo de Giants Thunder Kids, 250-139. Y Journey con esas 33 bajas en cabeza, un 33-22 para él. Y también seguido de Pavlovski con un 29-16, 2 minutos 15 dentro del punto caliente. Espectacular el jugador de Giants Thunder Kids por el lado de Baskonia. Una pena porque UFO ha sido el jugador más sacrificado del equipo con ese 15-26, pero con un minuto 08 dentro del punto caliente, no, el pobrecito solo ha podido aguantar. Cuidado, no empiece la partida de nuevo nuestro vaya, host. Ha habido ahí algún jugador no, están mezclados los equipos, así que habrá que pararla. Va a haber que parar la partida y reiniciar los mapas. Nuestro host no estaba muy atento ahí, pobrecito, pero no pasa nada, reiniciamos mapa y arreglado. Así que nada, pues vamos a comunicar por si no se ha dado cuenta. Termina. Y bueno, pues mientras tanto vamos a repasar un poquito la clasificación. Vamos a sumar los partidos, no lo hemos hecho antes. Vamos a sumar los partidos que hemos tenido anteriormente. Recordar que el equipo de Baskonia ha jugado antes el partido, y simplemente porque tenía una jornada atrasada contra el equipo de Les Espíritus. Así que como ha habido un empate, simplemente, además los dos equipos están pegados en la tabla, tenemos que sumar un punto a cada uno, y en ese aspecto la tabla se queda como estaba. Y luego hemos tenido el partido del equipo de Rein Telepisa contra el equipo de Spirit, que bueno, el equipo de Spirit tenemos que sumar 3 puntos, con lo cual se coloca sin empate con nadie en la cuarta posición, quitándole el puesto a E-Monkeys. Y tendremos también al equipo de Overgame, que sigue en la novena posición, además que el equipo de Tales Experience se ha despegado un puntito más. Así que peligrosa la situación del equipo de Overgame Telepizza, ¿no? Y ahora mismo estos dos equipos, pues vamos a decir que están peleando por estar en lo más alto de la tabla, ¿no? Hombre, ahora mismo estos dos equipos estarían peleando por lo más alto de la tabla, sobre todo el equipo de Giants Thunder Kids, que es el que necesita la victoria sí o sí. Y de hecho, creo que sigue sin acabar la partida. No sé muy bien qué está pasando. Imagino que la cortará ahora cuando empiece, que elijan todo rápido el especialista. Si dan todos a la X rapidito, pues podemos comenzar, Stilex. Bien, de momento parece que están eligiendo especialistas y baneando cosas. Puede que se hayan puesto de acuerdo para hacerlo. Ahora mismo no lo estamos viendo en pantalla porque íbamos a cortar el mapa. Vamos a ver qué exactamente. Sí, ya está cortado. Voy a reiniciar directamente el juego porque voy a acabar antes. Vale, sí. Están baneando de momento cosas serias, vamos a decir, pero finalmente hemos decidido cortar la partida. Así que en cuanto se caiga la partida, pues nos iremos otra vez, no pasa nada, y la volvemos a lanzar.
Pero bueno, básicamente la tabla está igual, simplemente tenemos que poner al equipo de Spirit en cuarta posición y sería la tabla tal y como estaba la situación. Recordar que el equipo de Giants acaba de ganar su primer mapa y de ganar se pondría empatado junto con Pain y con E4. Además que E4, pese a estar un poco irregular, le estamos dando el equipo de Force ha tenido ya pues como dos cambios de jugadores. Sí, dos cambios de roster, ¿no? Prácticamente, sí, prácticamente enteros. Y aún así, a pesar de ello, se ha conseguido posicionar muy bien y conseguir un equipo bastante compenetrado, a pesar de continuamente tener ese movimiento de roster. La verdad es que lo ha hecho estupendamente. Así que, bueno, aquí un saludo a Liti, que si no está viendo, pues eso, que madre mía, ¿no? Mantener esa igualmente tercera, no te va a entender. Mantener esa tercera de posición. Fíjate, por debajo nada más que está Inmon, que es el equipo de Giants Thunder Kids, que necesita ganar sí o sí este partido para ponerse de nuevo en cabeza, porque es que ahora mismo está en sexta posición, por debajo incluso del equipo de Spirit Gaming, que tras ganar el partido anterior, pues le superaría en la tabla. De momento, en cabeza, el equipo de Giants Gaming y Pain Gaming, que parece ser que no se quieren mover mucho de ahí, ¿eh? No, de momento ha tenido una perfección, tan solo pues eso, ha perdido, vamos a decir, tres mapitas, ¿no? Y lo demás, pues todo de calle. Y bueno, pues teníamos muchas ganas de verles a jugar la semana pasada, que estaban, ya iba a jugar, si no me equivoco, a mí con ellos. Pero tuvieron problemas también, de nuevo, con la, creo que fue la conexión, ¿no? El tema de las Play 4 y tal. Pero al final, a ver si les tenemos por aquí dentro de poquito, porque yo tengo muchas ganas de verles jugar con el nuevo roster. Y sobre todo, pues hablar de, antes le hemos hablado, ¿no? El tema que, el problema que tuvieron ayer en la CWL, que ya sabéis que desde aquí, pues repetimos, le mandamos todo nuestro apoyo, a ver si consiguen solucionarlo, de alguna manera hablar con la CWL, con Treyarch o con Activision, para que lo puedan solucionar, porque es un poco, bueno, como hemos dicho, impotencia, ¿no? Ese tema de, esos temas de conexión, de que tienen la línea y tal, que no es cosa tuya, y bueno, pues da mucha rabia porque es una cosa muy importante y además es el equipo que está representando al país, por así decirlo, ¿no? Así que es una pena que se vean a la relegación, a ver si pueden solucionarlo. Igualmente, ya han dicho que si van ahí, que van a intentar reventar a todo el mundo, ¿no? Así que esas son las ganas que me gusta ver de ellos, que no se desaniman a pesar de las circunstancias, sino que luchan por dar la cara, por, vamos a decir, por todos los equipos a los que representan de España, ¿no? La verdad es que sí, es una pena para el equipo de Giants CWL. Veremos cómo queda esa reclamación internacional. Yo creo que la verdad es que no creo que haya mucha suerte. Les va a tocar clasificarse de nuevo, que estoy seguro de que lo van a conseguir. Así que de no mandar todo nuestro apoyo aquí a los cuatro jugadores de Giants, tanto a Tohor como a Method, como a Legend, como a Gamer, que creo que es el jugador que juega suplente en vez de UFO. Así que muchísimo ánimo desde aquí, a ver si por lo menos hay un poco de suerte. Y si no, pues mira, clasificarse de nuevo con todas las ganas del mundo. Así que ya estamos con la partida reiniciada. Estamos esperando que terminen de unirse los jugadores que faltan. Ya está prácticamente ambos sí, equipos. Y que vengas tú, Soki, por supuesto, para dar comienzo con este segundo mapa, este Busca Esto y el mapa de Fringe, que recordar, hemos tenido que reempezar porque no estaban de todo clara los jugadores que querían pasar de equipo. Así que nada, ya están aquí llegando, ya está también aquí. Falta que Zafiban se cambie de bando para dar comienzo con este Buscar Estudiar en el mapa de Fringe. Así que nada, chicos, la verdad es que menudo partidazo el que tenemos aquí delante. Veremos si el equipo de Baskonia consigue remontar la partida, consigue por lo menos otro puntito. Es que no puede permitirse tan solo un punto del equipo de Baskonia otra vez en otro partido. O sea, se van a quedar condenados al final en la mitad baja de la tabla. Y la victoria sería muy importante. Pero es que el equipo de Giants Thunder Kids está un poco en las mismas, ¿no? La derrota del otro día entre el equipo de Giants CW está prácticamente no está obligado también a conseguir la victoria ante el equipo de Baskonia, que también es un rival directo, además. Bien, sí, como bien tú decías, es que realmente si gana el equipo de Giants, te olvidas de él prácticamente hasta dentro de unos cuantos partidos de que te pueda pillar, porque la diferencia de puntos es bastante elevada, ¿no? Y si lo gana el equipo de Baskonia, se pone cerca del equipo de Giants Kids y pues obviamente yo creo que no quieren eso, porque han empezado muy bien en la temporada, pero cada vez están dejándose más puntos por el camino y eso es bastante malo para ellos, así que en cuanto el host esté, también se tiene que cambiar de lado Stilex. Comenzaremos con el mapa, Sdow. Efectivamente, en cuanto, bueno, de hecho, ya prácticamente podemos empezar con el mapa. Nada más que falta que eso, que Stilex se cambie con la partida y que Zafiban, que está ahí en el limbo, también se meta aquí a comentarista, lo voy a decir. Ya está, ¿no? Ahí, falta de colocarse ahí el compañero Stilex. Y comenzaremos este Busca Historia en Fringe, que a mí es un mapa que me gusta muchísimo. A mí también me encanta, la verdad es que el mapa de Fringe es un mapa que es mi preferido, ya lo comentábamos el otro día. Que para mí, de los que hay en este juego, Bridge me parece el mapa más igualado a nivel en cuanto a todos los modos, y Fringe es el mapa que más me atrae por la estructura que tiene, ¿no? Estas calles tan largas me recuerdan mucho a los mapas de Call of Duty 4, mapas de la old school, y que me recuerdan a puro Call of Duty, ¿no? Estamos viendo esa transformación en los últimos años en la saga, que si saltos y jetpacks a tope, que si de repente se muere de una bala y esto parece jugar extremo como era Ghost, y ahora de repente estamos pues como una unión de todos esta nueva generación de Call of Duty, y que no
nos llega también, pues tenemos este tipo de mapas que nos recuerdan un poco eso a la old school, ¿no? Que a mí me gusta mucho verlo y que se acuerden de esos Call of Duty antiguos. Así que, en fin, empezamos ya con este buscar este mapa de Friends. Pixie Vans es Journey, el primero en banear con esa MR6 que se la ha quitado, bueno, pues rapidito, ¿no? Ya sabe lo que hay y Stilex antes se ha hinchado a matar con ella, con el equipo de Baskonia, le busca y destruir. Pues sí, la MR6 fuera, realmente es una pistola. Además, es una pistola que se le da también muy bien al equipo de Día Thunder Kids, pero obviamente no quieren ni ver a Eufo con la pistola. Reparte muchísimo y Peluca también, cuando se coloca el sniper, va muy bien con ella. Así que fuera la pistola, nos olvidamos de ella. Gran calibre y fuego rápido ya fuera, baneados. Tenemos a Pablo con la CUDA prohibida. Ya hemos dicho que, bueno, yo me voy fijando mucho en los baneos, además me los voy recordando y siempre me voy, pues, voy acordándome de todo lo que hacen los equipos. Y el equipo de Baskonia es un equipo que le gusta muchísimo la CUDA y siempre los equipos buscan desestabilizar a los otros, por ejemplo con el caso de Pitu con la XR, y en este caso Pablo va a prohibir la CUDA, aunque bueno, yo creo que prohibirán la, o sea, protegerán al menos la UMP o algo, porque si no se puede quedar ahí baneada y puede fastidiar mucho a otros equipos. No creo que la toquen de momento, los dos equipos se sienten muy cómodos, y tenemos la térmica para fastidiar un poco quizás a Peluca, ¿no? Con esos spots con el sniper, le veremos un poco a ver si los hace. Cegadora como cegadora quitadas, en Veide es extraño, pero sus razones tendrán, además han sido los dos jugadores del equipo de Baskonia los que lo que la han hecho. Falta una, que no sé exactamente qué puede ser, quizás hiperactividad, invisibilidad o algo de eso, ¿no? Sí, un especialista, o el especialista es tu última ventaja, ahí está la hiperactividad, evidentemente, en este busca destruir para evitar los rush, todo porque antes también, de nuevo, en este busca destruir están intentando también hacer daño un poco a Stilex, ¿no? Que antes, sobre todo, lo hemos visto, bueno, pues hacerlo muy bien con la MR6 y con la hiperactividad, y ha sido el primero y último ban, ¿no? Así que yo creo que han ido en esa dirección, probablemente hayan visto incluso el streaming, la partida de Baskonia, así que veremos qué pasa en este busca destruir. De momento, 1-0 el marcador para el equipo de Giants Thunder Kids, que se ha empezado adelantando con ese primer punto caliente en el que parecía que iba a remontar el equipo de Baskonia, pero finalmente no ha podido ser. No les han dejado. Nah, ha jugado muy bien, ha jugado muy serio Giants. Sí, Giants ha jugado muy serio, que a pesar de que hemos visto un movimiento así de roles un poco extraño, porque solemos ver más a Oni con esa M8, no bajar de 40, 50 bajas por mapa, que es un seguro de vida prácticamente Oni. Fíjate que además se coge ahora el fallo de nuevo, igual que Stilex en este Veide, y de nuevo, pues espejito, espejito, lo mismo que los dos equipos. Exactamente los mismos especialistas, así que me gusta la setup de ambos equipos. Igual, no sé si la ola de calor habría cogido otro, bueno, en fin, veremos cómo resulta la setup. Desde luego es idéntica para ambos equipos, por lo tanto las posibilidades son las mismas, en teoría, así que ahora se queda todo en el tema de los Pixie Vans, a ver si han acertado realmente, y yo creo que con la térmica, sobre todo, van a hacer mucho daño a los francotiradores. Sí, a Peluca es el que... Bueno, Lucky suele utilizarlo mucho, también Peluca. Yo creo que el de aquí, el mejor sniper, vamos a decir que es Peluca. Además, el otro día vimos un spot, un wall run que hay en la zona de la bomba cubierta, que creo que es la bomba de A, así que veremos. Vamos a fijarnos en la cámara de Peluca, así con la KSVG, que bueno, la térmica es un poquito chetada, pero te puedes seguir poniendo el sniper. Le han manejado la pistola, así que también tiene abierta el exceso de medios para ponerse una secundaria como la UMP, que va muy bien con el francotirador para distancias cortas. Así que creo que Peluca se va a dedicar a defender esa bombita de las dobles. Y luego a ver cómo juegan los demás jugadores, ¿no? Ya hemos visto que el vídeo de antes lo han hecho bastante bien, pero bueno, es que era otro mapa, ¿no? Han conseguido remontar. Bueno, creo que ha sido incluso la remontada, ¿no? Veíamos en ese mapa, Stowe, que en el mapa de Infection, y lo han hecho muy bien, la verdad, los jugadores del equipo de Baskonia, y luego pues les han empatado el partido, ¿no? Pero Veide es un modo que se le da bastante bien, aunque la verdad es que han jugado muy compenetrados para lo poco que llevan juntos, ¿no? Y bueno, en cuanto a especialistas, pues lo mismo, yo creo que son los machetados, quitando la hiperactividad que no se puede poner, pues lo machetado que se puede poner, ¿no? Menos la psicosis, que yo me gusta más el fallo, sinceramente. Hombre, la psicosis no está nada mal, pero el fallo igual es un poco más útil, ¿no? Sobre todo si lo sabes utilizar bien, la verdad es que no solo puedes salvar la vida, que evidentemente para eso está el fallo, sino que puedes hacer una buena jugada y hacerte, bueno, hemos visto en numerosas ocasiones utilizar el fallo para hacerse dobles bajas de repente, de aparecer de atrás, o sea que realmente se puede jugar, si sabes jugar bien con el fallo, eres un buen maestro del fallo. Puedes ver kills muy impresionantes y sobre todo te puede dar rondas, ¿no? Que al final es de lo que se trata a los especialistas, ¿no? De utilizarlos para asegurar rondas, como sí hemos visto en el partido anterior al equipo de Spirit Gaming utilizando el fallo para ganar rondas, que lo hemos visto contra Overgame, que prácticamente ha conseguido todas las últimas killcams a base de tirar bien las rachas de bajas y tirar bien los especialistas, que es lo más importante, saber cuándo tirar las rachas de bajas y los especialistas, y sobre todo en modos tan importantes que dependen tanto de ese tipo de rachas y de accesorios, como es buscar destruir o tomar la bandera, por ejemplo, que son bastante más decisivos a la hora de saber tirar, como digo, rachas y especialistas. Muy importante.
Bien, vamos a empezar ya con este mapa. A ver, creo que empieza. A ver, empieza defendiendo el equipo de Giants. No, empieza atacando. Así que bueno, ya está colocado en el marcador. Y veremos un ataque típico. Por ejemplo, en el anterior partido hemos visto que el equipo de Overgame ha empezado atacando a la bomba menos típica. Veremos si el equipo de Giants decide hacer lo típico o si va a intentar buscar la sorpresa. Por cómo van, creo que van a optar por la bomba típica, ¿no? Por la más fácil, la B, la de rusear, ¿no? Sí, la verdad es que van a optar directamente por un ataque clásico a la bomba, a la bomba ¡Bum! de B. Francazo de UFO, que también se lo va a colocar, por lo que parece. Madre mía, francazo de UFO, que se hace esa primera baja, está más Y para pinita peluca. para peluca. Intercambio de bajas, sobre todo. Quizás no ha sido la mejor elección ir a la bomba de B. Le ha salido Y se perfectamente el queda el equipo de UFO solo, ¿no? Vasconia. Está muy rápido. Y muy tocado Luke, está muy cojo. Ahí está. Muy complicado decir esto, Ronda pero. Express. Ronda Express para el equipo de Vasconia. Y efectivamente, cuando estaba diciendo antes Oni, acabo de leer un poco el chat. Y es verdad, Oni también se ha hecho buenas partidas. Pero efectivamente, la R por excelencia era Journey. Se me ha ido ahí un poco Sí, es la. Journey y luego Lucky de vez en cuando, depende Sí, del se mapa. acompañan perfectamente tanto Lucky como Journey y Onei para los que son los MDGs. O sea que ahí se me ha ido la meja, disculpar que a veces pasan estas cosas que Johnny pues me ha dado completamente ahí. Hoy llevamos dos partidos y aún así estamos potentes Hombre, hoy, es pero que después de dos ¿cómo partiditos no vamos ya a estar es. potentes con este último partido para cerrar? Un Giants Thunder Kids contra Baskonia, dos probablemente de los mejores equipos que tenemos en el panorama nacional, pues es para estar un poco así alegres. Así que empezamos ya con la defensa, el equipo de Giants Thunder Kids para Pavlovski, cuidado que tiene muy lejos a los jugadores de Baskonia, que deja muy tocado con la M8, que le va a tirar una piña. Muy bien Pavlovski moviéndose para evitar esa granada. Otra baja para Gamer, que se hace con Oni. Doble baja de Le Cloud, acaba de pasar triple la bala baja por la para el oreja. equipo Giants. Y la última, Pavlovski dio una malita a UFO. Sí, estaba tocado con la piña ya. Le había tirado una piña a UFO. Le ha pasado, fíjate, no sé si va a ver la killcam. La bala por la oreja. Ahí creo que ha sido, ¿no? Le ha peinado la bala, la ha charrado en medio. Y bueno, como estaba tocado con la piña, le mató de una balita prácticamente. Sí, efectivamente, una balita le ha dado. La piña la tiró muy bien Pablo, bien calentita. Dejó UFO muy tocado. Y la doble destacar en el medio creo que ha sido de Lucky, ¿no? La doble baja de Luke sí ha sido en el medio mapa. Con Ha la sido pistolita, con la recación. En dobles, pero no estaba más pendiente Pavlovski en este momento. Así que este partido vamos de nuevo con el ataque del equipo de Giants Thunder Kids. Vámonos con la cámara de Oni. A ver si a él sale mejor. Van a optar por un ataque por el centro. La verdad es que es un ataque que solemos ver mucho en este equipo, ¿no? O sea, no es nada raro. De vez en cuando le da por hacer estas A mí me cosas. gusta esta. No, a mí también me gusta mucho porque le suele salir encima. Pues suele ser ronda asegurada. Veremos qué tal sale esta vez. Estamos en la cámara de Oni que está aguantando con esta M8 que dispara, que la deja muy tocado. Baja para Jurner, va a bailar por la espalda. Oni que tiene que dar cara a sus compañeros. Tiene que acabar con él, el jugador. UFO que tiene que esconderse, muy inteligente UFO, que sabe que dan el calo. Otra de sus compañeros se vuelve a echar para atrás. Otra más para UFO, que hace la doble. Madre mía, el jugador de. Iba a decir de Giants, el jugador de Baskonia. Ahí está. Habla visto otro, madre cuidado. Mía, doble baja no, para Journey. Otra más para Stilex. Se queda Pavlovski solo contra Stilex. Y además cada uno en una punta. O sea que ahora mismo, pues la cosa está bastante igualada en este buscar destruir. Oni, bueno, Pavlovski, perdón, que tiene que dedicarse a colocar la bomba y Stilex a moverse. Lo que tiene que hacer Stilex es no parar de moverse, ir yendo de una bomba a otra, pues para que no pase lo que puede pasar ahora. Si Pavlovski se da un poquito de prisa y empieza a colocar en la bomba de A, se la podría Stilex. Está Pavlovski avanzando, va a colocar en la bomba de A. Ahí está Pavlovski. Ha hecho un poco de ruido con el Waldran, pero está muy lejos Stilex para que le. Pero Pavlovski, madre mía, cuidado, que puede ser el magnífico timing del Call of Duty. Puede ser que Stilex le dará por. No, Stilex no se fía, Stilex no se fía, Fallo enorme de Pavlovski que le puede salir. Me gusta lo de Pablo porque está buscando la baja. O sea, Pablo quiere que Stilex rote para mirar, revisar la bomba. Y Pablo está esperando a que rote eso, Stilex para. Mira, ahí va a rotar, justo lo tiene encima. A ver, ahí está, Muy pasa. inteligente. Y efectivamente, muy inteligente. Cuidado que se le complica la baja, madre mía, se le estaba escapando Muy Stilex. inteligente, Pablo. A mí me gusta hacer esto de vez en cuando también. El tema de uno contra uno. Tienes que colocar la bomba. Esperarte en una zona que sabes que va a cruzar o que puede cruzar para mirar rápido una bomba. Y ahí está, tuvo fortuna Pablo, muy bien, inteligente, bien colocado. Falló un poquito con la M8, se confió demasiado, a punto de darse la vuelta a Stilex. Pero baja fácil para él, un poco complicada, pero bueno. Ahí está, me ha gustado mucho lo que ha hecho Pablo, porque ya os digo, o sea, es una cosa interesante. No jugar al objetivo, sino buscar la baja, porque sabes que el enemigo va a mirar la bomba. Efectivamente, es que igual distinguiría, ¿no? Varios tipos de jugada en busca de destruir cuando se quedan solos. Bueno, iba a decir dos, pero distingo varios. Pero a mí me gusta Sí. mucho, tanto el jugador que se dedica un poco a colocar la bomba y a buscar la baja, bueno, cuidado, intercambio de Sí, bajas muy aguantar. rápido, y el jugador que busca la baja, hay muy pocos así, pero realmente, si sabes jugar a hacer la baja, como ha hecho la Pavlovski, asegura la ronda, fíjate qué rápida Y va a si ser creas esta un ronda, aimer está que lo encerrado. que estábamos Madre diciendo, mía. ha habido un reparto de bajas espectacular, 3 en el marcador, el equipo de Giants Thunder Kings, que pone una ronda muy, pero que muy rápida, o sea. Menuda ronda que acaba de marcarse el equipo de los Thunder Kids y mal el equipo de Baskonia que ha ido muy separado en esta ronda. Ha sido cada uno, no sé, como de dos en dos y en busca de destruir o vas en piña o 3-1, pero 2-2 no es muy buena opción.
Muy bien, aquí el equipo de Jan Thunderkids, que ha ido muy junto, han cerrado a Gamer, estaban tres, uno en cada, o sea, había dos en una puerta y otro en otra, y ahí no salía ni de broma, además estaba tocado. Han parado muy bien el ataque, y bueno, pues a ver qué tal este ataque. De momento han puesto ese break gracias a Pablo, vamos a decir ese 3-1, tienen las de ganar este busca destruir de momento. Así que bueno, Journey atacando por la central, se va a meter con la mecha aquí dentro, cuidado que puede peligrar, has visto al jugador que estaba detrás de la bomba de A. Y aguantando... Bastante serio el equipo de Baskonia, no se arruga demasiado tampoco. No, el equipo de Baskonia que tiene que aguantar muy poquito a poco. Vámonos si te parece con la cámara de Gamer, que está haciendo muy bien este Busca Destruir, que está aguantando con el VP, que no va a engañar a nadie por el centro del mapa, que es un ataque bastante típico del equipo de Giants Thunderkids. Ahí está baja para Journey, que se hace con peluca. Gamer que sigue aguantando aquí en la bomba de A, a ver si aparece alguien por la parte de ventanas. No, Gamer empieza a dar el calor a otros compañeros, tienen que estar. Si no están en A, están en B. Efectivamente, ahí está baja para Luke, que se hace con UFO. Gamer que sigue avanzando, que va a aparecer por esta ventana, a ver si aparece algún jugador de los Kids. Están colocando la bomba, Gamer. Que tiene que saber, no se ha dado cuenta, Gamer. Tiene que hacerse la baja, por lo menos, que no te la líen. Ahí está, Gamer. Madre ay, mía, ay, qué ay. Pena. Finalmente le pillan por la espalda, por el granero. Y cuatro en el marcador, el equipo de los Kids, que no perdonan buscar y destruir. No, y es que además, Gamer ahí yo creo que como mucho hubiese conseguido esa baja, pero es que estaba uno contra cuatro, totalmente rodeado, y le vino por detrás Lucky, muy inteligente, así que se empieza a escapar de nuevo, está pasando también en el punto caliente, se empieza a escapar de manera peligrosa el equipo de Giants Thunderkids, y cuidado porque ya va para adelante, a ver cuánto, cómo van de especialistas, porque tienen que estar cerca. Oni de hecho está a punto de conseguir el fallo, le queda un milisegundo. Lucky le falta la mitad, ahí está Pablo que ya ha utilizado la de calor una vez y que le queda un cuarto, y Journey que también le queda la mitad para la invisibilidad. Y bueno, pues el equipo de Baskonia que no tiene ningún especialista tampoco, así que vamos a ver una ronda estándar, porque Ratchet tampoco, bueno, tenemos un coche de Lucky pero acaba de caer, así que nada, intercambio de bajas, 3 para 3, Snow, dale. Efectivamente, intercambio baja, 3 para 3 ahora mismo. Gamer que tiene la bomba, que está aguantando en la bomba de A, que parece que quiere colocar, pero sabe que tiene ahí a los jugadores de los Kids, les tiene por ahí dando vueltas, revoloteando. Yo creo que le está oyendo, al del Walmart. Tiene que estar oyéndole porque es que no se mueve, sabe que tiene al jugador por ahí, que le va a aparecer en cualquier momento. Cuidadito, Gamer. Acaba que tiene de ver algo que, en Gamer, el coche, ahí la ha visto. Gamer que tiene que ir muy poco a poco, sabe que le van a aparecer o por la espalda o por la parte de la derecha. Tiene que esperar la rotación también de sus compañeros. Gamer que va a colocar, ahí está aguantando, se lo está pensando mucho. Gamer va a mirar por la parte del callejón a ver si hay algún jugador, no ve nadie al fondo. Parece que va a avanzar. Gamer se lo está pensando en exceso, lo de colocar la bomba de A. Y yo creo que... Pero ya está revisando todas es las que, casas, es ¿no? que no, está... no tiene que ocuparse de revisar nada, Gamer. O sea, deberían ser sus compañeros los que cubran. Y fíjate, porque cuidado, Gamer, que está en peligro. Porque puede aparecer un juego por la ventana. Un jugador puede acabar con él. Finalmente, Gamer, que coloca la bomba. Y Peluca, está muy bien colocado, como si se baja. Ahí está. Finalmente es Peluca el que acaba con Journey. Tomás para Steelix, que se hace para Losky. Se queda nada más. Vamos a la cámara de Oni, que se queda solo contra tres. Bomba colocada. Oni que va a caer. Y finalmente baja para Gamer, que pone el 4-2 en el marcador. Ronda para el equipo de Baskonia, que de nuevo da un poquito de aire al equipo vasco, pero que de vasco y además todos los jugadores vivos, si no me equivoco, así que buena ronda para ellos. Aquí Gamer decidió ir a por Oni, que bueno, se quedó tocado porque se ha visto la de cerca, no es como reparte, pero está muy MP también, así que baja para Gamer, que decidió ir a por Oni. Además la habían ya marcado un poquito con la PEM, sabían que estaba por esa zona. Así que bueno, buena ronda de Baskonia, intentando meter un poco el miedo en el cuerpo, ya que todavía pues puede remontar, ¿por qué no? Todavía quedan dos rondas para que el equipo de Giants Thunderkids gane, pero necesita meter esta sí o sí y la siguiente obviamente, porque yo creo esta puede, como la meta de Giants Thunderkids, yo creo que el partido va para ellos. Luego defender, si se lo montan bien, le pueden conseguir bastante fácil. Así que bueno, empieza el ataque bastante agresivo, francazo de Lucky. Ruseo, aquí estamos viendo con la M8 que sale mal a Journey y se va a quedar solo Lucky con Don Pablo. Además ha habido la piña esa, que del compañero del equipo de Giants Thunderkids, y ya está, Lucky se queda solo y muy encerrado además. Está muy tocado, acaba de acabar con Steelix, pero van a ir a por él. Ese coche que no sé si va a ser buena idea. Ahí está, sale el coche, saben que está ahí dentro y le van a encerrar. Le van a encerrar, nada más que Lucky, que le tiene por delante ahí. Lucky bueno, que está aguantando. Gamer contra Lucky. Claro que además están uno contra uno. Lucky contra Gamer, 4-2 el marcador. Ronda importantísima para el equipo de Giants para conseguir el punto de partido. Ronda importante también para el equipo de Baskonia para que no asegurar que no se le vaya de la partida. Lucky que va a dar la vuelta completamente. Se va a encontrar a Gamer de cara a Gamer. Lucky que no la ha visto, ni siquiera le han entendido. Está en la parte de los Gamer sí la ha visto. Lucky que va detrás suya. Lucky, bueno, Lucky Gamer que va a ir detrás suya. Lucky que sigue aguantando, que se mete por el centro mapa. Aparecer por la L, no le va a dar cuenta. Cuidado el timing de este juego. Gamer que le tiene detrás, que va a asegurar la baja. Ahí está, finalmente baja ahí para está. Gamer 4-3 en el marcador. El equipo de Baskonia muy inteligente. Gamer asegurando la baja, yendo por detrás continuamente, leyendo perfectamente claro, cómo estaba jugando el jugador de Giants. Y mal Journey, porque, a ver, se movió bien, pero no sé, no ha pensado en ningún momento en mirar la espalda. Cuando podría ser, era totalmente plausible que eso ocurriera. O sea, mira la espalda, pues acaso te vienen. Mal fallo ahí de Journey. Bien, Gamer, que suba a aguantar poco a poco. Y poniendo el 4-2 en el marcador, de nuevo pone casi la equidad en el marcador. Importantísima, porque se le podía escapar de la partida. No, Pavlovsky, estamos en su cámara. Además, Gamer que tenía el blindaje. Pavlovsky hace todas las defensas. Y mira lo que tiene Gamer. Vamos con Gamer. Vamos con Gamer. Mira lo que tiene. Que tiene juguetitos, efectivamente. Gamer que tiene ahí el pajarito que lo va a sacar a pasear. Ahí está Gamer pilotando a las manos. Y sobre todo esto. Acaba de ver un objetivo.
Esto sirve sobre todo más incluso que para matar, para fichar. Y madre mía, lo fija, gamer, además el cohete va un poco dirigido, así que cuidado. Le deja muy tocado ahí está Gamer, que tiene uno debajo de la bomba de... No entiendo por qué no se ha querido jugar. Baja para Stilex, que se hace con Journey Gamer, que sigue pelotando. Se va a chocar al final. Dando vuelta el Gamer, se va a chocar al final. Ahí está, la baja. Ahí madre, tiene uno. Está muy tocando, ¿no? Ahí el trophy y se escapa. Finalmente, se escapó con el trophy. Finalmente se ha escapado con el trophy. El jugador de Giants, muy importante, que ha sobrevivido porque... Eso era prácticamente ya la ronda para el equipo de Baskonia. Cuidado, baja para el Oxford. Bueno, ahora sí, avanzando en conjunto el equipo de Baskonia. El equipo de Baskonia, ¿no? Otra más. No, finalmente no es baja para el Oxford. Simplemente hola de calor, de Pablo. Estamos ahora mismo 2-3. El equipo de Giants. Otra más para Pablo. Es que importante. Ahí está. 2-2, hay un marcador. ¡Uy! Oh, que se queda muy tocado. Cuidado, Gamer y Eufo. Se quedan 2-2 ahora mismo en el marcador. Cámara de Gamer le deja muy tocado a Gamer. También doble de Oni que llega por la espalda. Qué rara esta ronda. 5-3, el marcador. Muy rara la ronda, Soki. Ahí, ha habido era una ronda totalmente de. Yo creo que de Baskonia incluso. Se me hace raro que, según Comatria el Dardo Gamer, la estrategia sería: bueno, igual un jugador defendiendo a Gamer para que no le rusen, está bien. Pero yo hubiese puesto dos jugadores en los trenes. Y cuando y Gamer estaba molestando mucho, ya no matar, sino molestar un montón a los del granero y al que estaba en la bomba, se me hace raro que nadie haya rusheado a esos jugadores, ¿no? Podrían haber sido bajas bastante fáciles porque están entretenidos con el dardo. Así que creo que pecaron de ser defensivos atacando, yo creo. Y aquí se le puede haber escapado el mapa al equipo de Baskonia. El equipo de Baskonia que lo tenía realmente cogida hasta esta ronda. Encima Gamer con las rachas de bajas. No es una pena que finalmente no haya funcionado. Cuidado, intercambio de bajas. Están muy juntos los jugadores de Giants. Es Pablo, que ahora va a tirar el trofeo, que lo va a cambiar de sitio. Está mirando aquí por el Warren. Ahí ve, saltando, ¿no? A esa piña de Oni que se casi, madre tocado, mía. La ha tirado contra el andamio. Y baja además de Luke, importante con el sniper que se hace con peluca. Aquí puede acabar la partida el equipo de los Kids. Ahí está Giants Pavlovsky, que está aguantando, que tiene una parte del cuartito. Cuidado que les pueden pillar por la espalda. Muy inteligente con esa piña, lo que pasa es que no lo va a tirar para donde tiene que hacerlo. Está aguantando ahí el jugador de Baskonia. Vámonos con Luki, que tiene la bomba, que está con el sniper, que sabe que tiene un jugador al fondo. Luki que le deja muy tocado, va a aparecer por el centro. Intercambio de bajas, es Pablo, que está arriba. Doble del jugador de Baskonia. Luki que se revuelve, que tiene el jugador al lado, que le va a ver ahí esta mano derecha. Baja para Luki, muy importante. Tiene otro jugador de frente, 1-1 ahora mismo. Se decide todo en esta ronda. Luki contra Eufo. Madre mía, duelo de titanes ahora mismo. Eufo que sale para atrás. La ha visto. Inteligentemente, sabiendo que tiene que hacer tiempo. Cuidado. Madre mía, Luki con el sniper, ahí está. Intercambiándose Riff y Race con Eufo. 1-1 ahora mismo. 5-3 el marcador. Importante conocen, para Eufo. Se conocen bien. Importante para Eufo. Tiene que predominar la experiencia. No puede perder. Contra Luki, sabe que tiene que hacer tiempo. Porque Luki tiene que colocar en cualquier momento. Y Eufo está defendiendo. Tiene que saber hacer tiempo. Eufo, muy bien, que se coloca en el centro del mapa. Luki se le acaba el tiempo. 10 segundos. Parece que no va a colocar. Está buscándolo aquí, Leofo, que ya ha visto a Luke, le deja muy tocado. Luke, que también le toca con el sniper. ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡No se muere! Para Eufo, que no se muere. Así trabaja, madre mía, Eufo. Muy bien jugado por parte del equipo de Baskonia. Muy bien jugado. Le ha tenido que dar 5 ráfagas, ¿no? Y 1, 2, 3, 4. No llega a tocar la cuarta. 4 ráfagas. O sea, creo que ha habido. No sé si la última bala de otra ráfaga, pero creo que ha sido 4 o 5 ráfagas. Sí, es verdad que le disparó un poco a través de la valla, pero ya la había dado antes. Madre mía, a punto de conseguir la baja Luke con el sniper, le peinó la bala de nuevo a Eufo. Predominó la veteranía de Eufo frente a Luke, que fue un duelo interesante. Los dos jugadores se conocen seguramente antes, como sabéis, Eufo estaba en Giants, pues habrán jugado bastantes entrenamientos juntos. Y se conocen, así que bueno, están jugando un poquito ahí con los trenes. Y al final, la baja se la llevó Eufo echando un poco para atrás, ¿no? Así que veo con Eufo que tiene la invisibilidad y que se puede colar con ella, ya va. Madre mía, los jugadores de Giants 5-4. Se van a plantar con la invisibilidad. Madre mía. Le va a echar dos buenos, Eufo, que está colocando la bomba plantada para el jugador de Baskonia. 5-4 el marcador. Se la están jugando todo a una. Eufo, madre mía, con la pistolita, con un tiro que se hace con Luki. Madre mía, intercambio de baja. Madre mía, qué caos. Eufo de nuevo, madre mía. Pavlovsky finalmente cae a manos de Eufo. Madre mía, Eufo acaba de salvar al equipo de Baskonia. Acaba de dar dos rondas seguidas a los jugadores de Baskonia. Muchísimo aire. Mira, Eufo, madre mía, 1-1 finalmente después de esa doble baja de Pavlovsky, que casi se hace la triple, pero no, estuvo Eufo ahí para evitarlo y dar muchísimo aire al equipo de Baskonia, que está a puntito de perder la ronda, las dos rondas, y las dos rondas prácticamente salvadas por Eufo, que se está saliendo en este buscar. Estoy junto con su compañero Gamer con ese 12-7. Vámonos con el ataque del equipo de Baskonia. Tenemos un montón de especialistas, ¿eh? Tenemos a Gamer con el blindaje, que yo le usaría Stilex, la de ya. Stilex con el fallo. Tenemos aquí a Journey aguantando para conseguir la invisibilidad. Y Oni con y fallo. Buen ataque del equipo así de que voy a decir, elige. Elige. Pues vámonos con Gamer, que está con el medal genético, que está entrando ahora mismo en la bomba de Ae. Gamer ha pillado una por la espalda y esta baja importantísima que acaba con Journey. 3-4, ataque del equipo de Baskonia, que no tiene que pensárselo más, que tiene que colocar la bomba. Gamer que ha visto el joder de izquierda. Blindaje ya por él. Muy bien, Gamer, que se la juega haciéndose con Luke ahora mismo. 4-2. Gamer, cuidado, es peligroso. Madre mía, ¿cómo se la juega? Gamer no se queda muy tocado. Finalmente el fallo de Oni, cuidado. Intercambio especialistas, Pavlovsky, que se hace con peluca ahí. Intercambio de bajas. 3-2 ahora mismo. El equipo de Baskonia tiene que pensar con inteligencia. Sabe que tiene que colocar la bomba. La bomba está a puntito de estar colocada. Está Eufo, que se lo está pensando muchísimo para plantar la bomba.
Eufo, está pasando el tiempo. Eufo, coloca la bomba ya, porque no van a aparecer. Se están cubriendo bien. Además, tus compañeros. Baja para Gamer. Sería solo ahora mismo. Oni contra Tess. Eufo, tienes que colocar la bomba. Asegúrala. Oni, que tiene un papelón ahora mismo. 5-5 en el marcador. El equipo de Baskonia que ha remontado este busca destruir a la perfección. Veremos si Oni trata de arreglarlo. Ahí está Oni avanzando por la parte de ventanas. Va a ver a Eufo. Ahí le deja muy tocado. Baja para. Madre mía, Oni. Cuidado que la puede liar todavía. 20 segundos, Oni. Que tan solo tiene que mirar la bomba. Ahí está. Puede ser otra más para Oni. Le deja muy tocado. Ha tocado al otro. Ha quedado sin balas, Oni, ahí para disparar, ¿no? Yo habría asegurado a lo mejor y habría seguido disparando a ver si cae, porque le van a colocar la bomba y está. 10 segundos va a estar la bomba colocada. Oni contra 2, se ha hecho ya el primero, ha acabado con Eufo. Se queda contra Gamer y contra Stilex. Oni que sigue avanzando aquí esta parte de 2 con el cochecito. Cuidado, le deja muy tocado. Oni que tiene que esconderse. 35 segundos, todavía tiene tiempo. Oni, con calma, tranquilo. Stilex sigue con el fallo, ¿eh? Se la podría jugar un poco más. Estamos en la cámara, seguimos en la cámara de Oni que está con la RK5 entrando por las dobles. Ahí tiene un jugador, le deja muy tocado. Le puede entrar uno por la espalda, va a dar la vuelta para revisarlo. Están los dos aguantando muy, muy cerca. Uno junto a otro, revisando todo Oni, todo lo que puede. Y se le escapa, están haciendo muy bien el tiempo los jugadores del equipo de Baskonia. Que viene ahí, se encuentra el primero de cara, cuidado que se baja, no, finalmente. Stilex, 6 a 5. Se la ha jugado, y no quiere tirar el fallo. 6 a 5, el marcador Sokis casi. Bueno, también es que quedaba muy poco tiempo en realidad, incluso aunque hubiera caído le da tiempo a su compañero para llegar, ahí está. Yo no lo hubiese jugado. Ha sido muy flagrante aquí, Stilex. Menuda remontada Sokis del equipo de Baskonia, que pone el 1-1 en el global. Espectacular el buscar y destruir, increíble tanto Eufo como Gamer, como Peluca, como Stilex, este busca destruir. Y madre mía, Gamer con ese 15 a 7. Increíble, joder, Baskonia, Sí, muy bien, Gamer no suele destacar tanto en BID, pero hoy lo ha hecho muy, muy bien. Peluca sí que es verdad que sí que es un jugador que destaca mucho en BID, pero el equipo de Jans ha sabido neutralizarle muy, muy bien. Así que 2 a 10 para él, pero bueno, la ha suplido muy bien el compañero Gamer. Y por lo demás, excepto Journey, quizás todos los jugadores bastante repartidos, ¿no? Muy bien, en general todos los jugadores han jugado muy bien. Y finalmente parece que este mapa se lo va a llevar el equipo de Baskonia. Así que 1 a 1, sorpresa. Así que ahora mismo ya todos los mapas vamos a decir que van a ser emocionantes. No va a pasar lo del partido anterior, sino que puede ser una victoria de cualquiera de los dos equipos o incluso un empate. Recordad que jugamos 4 mapas y puede ser un empate, como ha pasado en el primero de los partidos de hoy. Desde luego, todavía puede haber otro nuevo empate después de ese 2-2 que ha tenido el equipo de Baskonia. Lo que pasa es que no le interesa para nada al equipo de Baskonia tener otro empate, aunque si bien es cierto que contra el equipo de Giants Thunder Kids, pues es un empate un poco minimizado, ¿no? Entre comillas. Así que veremos qué ocurre. Vamos a ir a tercer mapa. Ahora vamos a ir enlace. No sé exactamente en qué mapa los tengo por aquí, pero ya con lo que ha pasado antes, pues. Creo. Aquí está, en el mapa. Evac, sí, en Evac. Evac, efectivamente. Iba a decir Evac, digo. Pues efectivamente, enlace. En el mapa de Evac, tercer mapa, 1 en el marcador. Ahora mismo puede pasar cualquier cosa en el partido. Se queda todo muy abierto, Soki. Antes Baskonia ha jugado un mapazo en este mapa, así que si lo hace igual de bien que antes, debería ser una victoria para ellos. Pero es que el otro día vimos, bueno, también fue la circunstancia del gran calibre abierto, pero Journey y Lucky unas bestias en este mapa con la M8. Así que yo de primeras, incluso, fíjate, prohibiría la M8, simplemente por molestar tanto a Journey como a Lucky, que se les da muy bien la M8 y cubre muy bien en este mapa, la verdad. Vamos ya con los baneos, estamos aquí baneando el posquemador para evitar wallruns por parte de Eufo. Pistolita baneada por parte de Pavlovsky, un poco siguiendo lo del buscar y destruir. No gusta que jueguen con esa pistola tan tan chetada. Y hiperactividad protegida, ojo, esto de nuevo, esto es doble gusta, que si esto, esto te gusta a ti. Hombre, a mí esto me gusta, la hiperactividad protegida, para ser que Oni ya ha entendido lo que a mí me gusta. Ahí está, M8 prohibida. M8 prohibida, que esto va directamente. Es lo que quería ver. Esto va directamente para Journey también. Estamos para echar tú y yo la lotería, yo creo. Pero últimamente la verdad es que podríamos irnos al casino, o sea que cuando te vengas para Madrid, Sochi, vamos directamente al casino de Torrelodones, que además pilla muy, muy cerquita de mi casa y a probar suerte. Oye, unos dólares. Ya acierto las encuestas aquí en Call of Duty, a ver, dime. Tengo que lanzar. En fin, de momento Pixie Vans también un poco extraños, ¿no? Fuera, bueno, un poco extraños no, pero desde luego la hiperactividad ya protegida es algo que no solemos ver en este modo de juego. O sea, bueno, vamos a ver el movimiento. Todo lo contrario, pero me parece muy bien por parte de Oni, porque lo que va a generar es que haya muchísima actividad en el mapa. Fíjate, camuflaje activo también baneado. Baneadísimo, el gran calibre. Que y es falta que el fuego rápido. Fuego rápido, ¿no? Ahí está. Ahí está. Que es un ban asegurado. Es un poco dejarle el marrón a los últimos, porque es obligado el fuego rápido y el gran calibre, porque es que ahí sí que te puede cambiar mucho la partida. En fin, selección de especialistas. Yo creo que este enlace debería ser para Giants, más que nada porque les vimos ganar por 24 a 2 el otro día al equipo de Monkeys. O sea, yo creo que no he visto en la vida un resultado tan abultado en enlace. Hemos visto antes un resultado bastante abultado por parte del equipo de Baskonia, pero es que el otro día, como bien dices, Doug, Giants, Thunderkiss le metió un resultado mayor aún a los compañeros del equipo rival, ¿no? Así que
Esto va a estar interesante. Va a haber salseo, yo creo. A ver qué tal juegan. Es que, bueno, Oni ha protegido la hiperactividad, que ha sido un poco egoísta porque a veces la va a colocar él. A ver, está bien, porque así vemos cómo hemos hecho más movimiento. Y bueno, para mí, no se la han pesado mucho. Los mejores especialistas: guadaña como arma, blindaje para Loki para slayar un poquito, Oni hiperactividad para colocar puntos rápido, y ola de calor para Pablo para hacer coberturas o para incluso puntuar el mismo, ya que va a ser también el objetivo del equipo junto con Oni. Tenemos a Eufo con el Tempest para hacer cobertura a sus compañeros, Peluga como objective con la hiperactividad para poner puntos al igual que Oni, Gamer para slayar un poquito con el blindaje cinético y cuando pueda pondrá algún punto, y Steelix con el aniquilador, un poco diferente la configuración, ¿no? Hecho en falta quizás una ola de calor, es más multiusos que un aniquilador y la sacas más veces, así que a ver qué tal esto de dos armas frente a una, ¿no? ¿Qué tal sale? Bueno, de momento la configuración quizás me quedo con la del equipo de los kits, la verdad, o sea, me vas a decir, ¿por qué? Pues no sé, me interesa un poquito más quizás ese juego que puede dar la ola de calor en el enlace en comparación a lo mejor con el Tempest, que es verdad que es bien utilizado, hace muchísimo daño y puede ser muy doloroso, pero sobre todo además la diferencia la veo en la guadaña de Journey y el aniquilador de Steelix, que es cierto que lo utiliza bien, que se hace kills importantes, pero yo creo que la guadaña es bastante más destructiva y a la hora de, bueno, de marcar la diferencia, quizás ahí puede ganar un poco más la guadaña, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve este enlace en el mapa de Evac y a ver qué tal la setup elegida por ambos equipos y qué tal los Pixivans. Yo creo que debería ser mapa para el equipo de Giants Thunderkiss, y lo creo basándome un poco en los resultados que hemos visto en las jornadas anteriores y ver cómo es que se les da muy bien, es que apenas les meten puntos y se suelen hinchar, aunque también es cierto que el equipo de Baskonia antes les hemos visto muy fuertes en enlace, creo que ha sido un 14-2 también, un 14-1, o sea que... Sí, eso, ha sido una gran partida. Así que podemos ver también un verdadero choque de trenes. Está un poco todo en el... Pero en principio... Eso, la M8 no está disponible, la ha baneado Peluca, así que vamos a ver algo, yo creo que bastante diferente a lo del otro día. O sea, yo creo que Journey y Lucky son dos jugadores con la M8 muy buenos y no les van a dejar jugar cómodos en este mapa con ella, así que deberán colocarse o la XR, que sin fuego rápido ni tan mal, no está mal, pero creo que es más adecuada. La Seiva o la Manowar. La Seiva quizás te limita mucho, con la pistola lo arreglas un poquito, pero creo que van a utilizar Manowar y XR a lo mejor, ¿no? Buf, no sé, ya veremos. Hombre, tiene que haber ARS. Estamos jugando la Manowar, pero acertamos. La Manowar hace mucha pupa y a mí Evac me parece un gran mapa para utilizar la Manowar. Así que comenzamos ya este enlace en el mapa de Evac. Veremos qué pasa. De aquí también un saludo a Piolín HD, que he hecho que, por favor, decir que apruebo los exámenes. Así que, aunque no hayas utilizado el hashtag de Almohadilla SN MasterCode, también te deseo toda la suerte y digo que apruebo. Pero hay que estudiar, ¿eh? Hay suerte, pero hay que estudiar. Claro, o sea, nosotros no te, o sea, somos la lotería y acertamos y tal, pero si no estudias, pues no podemos hacer nada. Así que, en fin, el mapa de Evac, Giants Thunder Kids contra el equipo de Baskonia. Recordamos, 1-1 el marcador, primer punto caliente para el equipo de los Kids. Además, no de forma muy holgada, pero sí, tranquilamente, vamos a decir, para ellos. Y ese Busca Destruir, menudo pedazo de Busca Destruir, salvando Eufo, yo creo que ha estado providencial, a pesar de que Gamers ha hecho esas 15 bajas, creo que las bajas de Eufo han sido muy, pero que muy decisivas, poniéndolo 1-1, así que veremos qué pasa en este tercer mapa. De momento, todo abierto el marcador, empezamos con el equipo de los Kids, vámonos con la cámara de Oni, si te parece... Y vamos, esta VMP, que encima entra directamente pues, por este lado. Lucky nos ha engañado y se ha puesto la VMP esta ocasión. Le van a jugar agresivo, muy, por lo que muy bien, cuidado las stuns de Oni, muy importantes. Que prácticamente Journey con la Seiva consigue prácticamente ese full team. Y full Oni team, con sí, esas dos stuns. Y esto va a ser dos puntos muy rápidos para el equipo de los Kids, que empieza muy, pero que muy. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se queda sin traje! ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, Oni, que finalmente. Menudo fail, o sea. Si hubiera. Bueno, ha sido de uno al menos, pero sí ha sido un poco fail. Ahí el posquemador le ha hecho falta. Le ha hecho falta lo había hecho muy bien Oni, que había tirado esas stuns, que prácticamente había conseguido asegurar esas tres bajas para sus compañeros, full team, y cuando iba a meter de dos, quizás ese, o sea, no sé, se lo ha jugado un poquito mal. Y mira, acaba de parar en el aire, puede haber sido de UFO. Creo que ha hecho un parador en el aire y ha salvado el punto para su equipo. Por cierto, qué bonito que hay el marcador con el equipo de Jans en escudo azul, en el lado azul, y el equipo de Baskonia rojo en el lado rojo. Qué bonito es, Dou. Es que ni pintados saben estas cosas. Eso que, en fin, cámara de Pavlovsky, que está aquí realizándose el exoescudo este fantástico. Pavlovsky que sigue con la bola, que sigue aguantando que lleguen sus compañeros a que maten, le cago unas cuantas kills. Pavlovsky que se da la vuelta, avanza por el centro. Pavlovsky no creo que sea el camino porque tú no puedes ver ni mapa, pero nosotros sí. Bueno, por ahí Lucky. La pasa a su compañero Luke, que la va a parar. Finalmente está Pavlovsky para hacerse la kill. No, finalmente no se vuelve la kill. Pavlovsky con el turno, muy bien, haciéndose con Peluca. Pavlovsky que sigue aguantando, que saben que va a morir ahí, que tiene la pipa. Madre mía, la doble para Pavlovsky, importantísima. Que además se saca el especialista que tiene la ola de calor, que puede hacer daño con esa ola de calor. Llega su compañero rápidamente, Sony, que tiene la bola, va a lanzar de uno. La tira ahí, no, finalmente no entra. Se ha quedado un puntito de pasar. Me extraña que Oni haya fallado ese tiro. Estaba en la cámara de UFO, justo he visto lanzar a Oni y lo ha tirado más o menos bien. Lo que pasa es que creo que se ha ido un poquito por encima. Bajo presión, a veces es un poquito difícil lanzar, pero bueno.
Ya ha tenido, vamos a decir, dos errorcillos Sony, que realmente podía ir 3-0, pero bueno, no se lo vamos a echar al cara, que la verdad es que el chaval está jugando muy bien. Así que sigamos con la cámara de Peluca. Acaba de... Esto sí que no me ha gustado por parte de Peluca. Perder la bola aquí es sinónimo de dos puntos por parte de Oni. Además tiene imperatividad para asegurar. Así que eso de sacar la bola por esa zona sin coberturas, no me gusta, Sdo. Bueno, de momento ha funcionado. Tres tiene el marcador ahora mismo por delante. El equipo de los Kids. Y bueno, Oni que sigue. Bueno, que puede intentar hacer el horror. Ahí está casi, ¿no? Finalmente es la baja para Ofo. Muy madre mía, Ofo de verdad es que no falla. O sea, es que Ofo los cara a cara los está ganando todos al equipo de Giants Thunder Kids. Fíjate, Ofo que sigue aguantando aquí. Vámonos con su cámara. Esto va a ser de uno, ¿no? Otra vez ha fallado Luki. Otro fallo del equipo de los Kids que está fallando muchísimos tiros. Y mira que realmente están controlando bastante bien este enlace. Pero no sé, no terminan de acabar esos puntos. Esperemos que luego no les pase factura el equipo de Baskonia, que de momento sigue muy encerrado en base y tiene que empezar a salir, tiene que limpiar bien la base y tirar para adelante. Peluca que se suicida, madre mía, este mapa se está ensuciando. Todos los jugadores antes igual hemos visto. Y queda Gamer solo, Gamer tira la bola fuera porque vas a pillar. Y Gamer, es que estás muy solo, es que los kids ahí te van a comer. Y está Gamer tirando las stuns. Gamer que está aquí aguantando, finalmente le habían visto los jugadores, bueno, de Giants. Además ha sido la baja para Peluca. Pablo ahora. Y Pablo que está aguantando ahí, que puede ser punto. Ahí está Pablo que se va a ir por el. Madre mía, que está viendo ya que se. Esperemos que no falle esta, ¿no? Esta ya esa no. Entra, sí. Eso entra, pero lo que pasa es que va a entrar de uno, pena. Uy, a puntito, se la ha pensado mucho. Está por aquí, Meto, estoy viendo. Meto, tienes que coger a los kids y enseñarles un poquito de cómo se lanzan las pelotas, porque están sufriendo mucho. O sea, son puntos fáciles y están choqueando un poquito, ¿no? Los lanzamientos. Ahí Pablo está a punto de perder la bola incluso. Sí, la verdad es que me extraña, ¿no? Yo creo que debería igual, no sé si entrenarlos, te voy a decir, pero es curioso, ¿no? Ver fallar esos. Es que es raro, porque el otro día no fallaban ninguno. Y cuidado, porque ahora sí, full team del equipo de los Giants Thunder. Y lleva Juni la guadaña, cuidado con Juni. Esto va de dos. Porque Pablo es que además está adelantando muchísimo. Tiene un jugador a la derecha, no lo ha visto Pablo, es que esto va a ir de dos. Esta no la fallas, Oni. Esta no la fallas, ahí está. De dos Oni, muy bien. Ahí está, perfecto. Y cuidado que Juni con la guadaña se ha hecho dos bajas muy importantes. Además, están controlando ahora sí bien el respawn, los chicos de Giants Thunder Kills, el equipo de Baskonia, que está completamente desaparecido en este enlace. O sea, están limitándose a defenderse en base, intentar hacer kills, aguantar. Ahí va Pablo de uno, lanza y. Otra vez han fallado, madre mía. Es que fíjate que vamos 6-0, pero podría ser perfectamente ya. Podría haber sido 10, 11, 12. 9-10-0, perfectamente podríamos ser doble baja de Luke. Impresionante cómo se gira, cuidado que puede ser la triple. Ahí está, para Luke, el full team que le tiene al cuarto jugador ahí abajo. Lo va a ver, full team para Luke. Mira cómo corre Oni con la hiperactividad. Full team para Luke con todas las rachas. Encima cómo corre su compañero. Esto va a ir también de dos, Oni, ahí está. Pa' adentro. Madre mía, otros dos puntitos. El equipo de Giants, como bien decía al principio de la partida, Soki, el otro día metieron 24. Se les da muy bien. Está haciendo una masacre Journey con la Seiba en el respawn, que no es ni normal. Pablo con la bola. Están todos los jugadores del equipo de Giants Thunder Kids en la base. Lleva Pablo. Dios. Otra vez Journey doble. Madre mía, ¿qué pasa con la Seiba? Triple baja de Journey. Pero esto qué es, vamos a ver. O sea, está rota la Seiba. Otra más, headshot. Impresionante. ¿Cuánto lleva? Lleva 7 ya. Está en su base ahí con la. Mira, otra baja más para él. Ahí está, ¿no? Se le escapa. Y ya, ponemos su cámara y muere. Pero bueno, Pablo que va a conseguir de nuevo dos puntitos. Bueno, creo que ha sido uno porque no se llega a entrar con la bola Pablo. Pero 12-0 y imparable. O sea, le han quitado la M8 a Journey, pero le da igual. La Seiba también se le da muy bien. Madre mía, los jugadores de Giants Thunder Kids que en un momento han metido 6 puntos rapidísimo. Menuda racha de bajas. Ha sido dos. Madre mía. Ha sido dos full team de dos jugadores. Ha sido tanto de Journey como de. Yo creo que ha matado 6 o 7 seguidos en la FIZ, Es una pena que no se haya visto. Ha sido aquí. Se ha hecho 4 seguidos también Luki. Y es que, claro, dos full teams de dos jugadores dan muchísimo. Mira las bajas de los jugadores. Ahí está. El 12 a 0 en el marcador en el Ecuador de este enlace. Esto, la verdad, es que pinta muy feo para el equipo de Baskonia. Es que 20 bajas de Journey. Y luego tenemos a Luki, que más o menos ha hecho un full team, va con 2-7, pero es que 20-8 con la Seiba. Y luego pues tenemos a Oni, que está limitándose a puntuar junto con Pablo, aunque han matado un poquito menos. Pero es que luego vemos el equipo de Baskonia y no hay nadie que esté slayando, o sea, está slayando en solitario Journey. Se me había bugueado un poquito la cámara. Steelix saca la pipa y que saca ese aniquilador, vámonos con él. Pero, ahí está, consigo otra bajita más, un poquito más difícil. Y es eso, no está matando a nadie del equipo de Baskonia. Y es un juego, el Gauti es un juego de matar, es un shooter. Esto va de dos, ¿no? Finalmente, madre mía, Journey, ¿no? Como salvó la jugada de Steelix, finalmente acaba con él, pero estaba muy adelantado Peluca, se ve todo lo importante. Estaba completamente solo, ha dejado la bola además muy alejada. Buena defensa de Giants. Vale, es que aquí. ¿Sabes qué pasa? Que el equipo de Baskonia aquí, a pesar de que lo ha hecho muy bien, ha conseguido hacer un full team. Peluca se ha vuelto loco, ha tirado para adelante y debería haber esperado a sus compañeros. ¿Por qué? Porque con la bola eres realmente inútil, a no ser de que le tengas muy cerca y poder meterle un golpetazo, si no. Esta hiperactividad de nuevo de Oni, que la está aprovechando muy bien siempre para avanzar rápido con la bola, se va a colar. Debería lanzar de uno quizás, uno porque llega el mismo gesto de Luki. Sí, y Urni que sigue matando con la Seiba y que deja de cara a Oni para puntuar de dos. O sea, es que es un espectáculo. Yo voy a ver un poquito a... Estoy viendo todo el rato la bola, pero quiero ver un poco a Urni porque
Madre mía, la Seiba, o sea, yo la sé utilizar bien, pero es que Journey, o sea, ahora mismo me follaba mil veces, yo creo, con es la Seiba. No falla una bala. Fíjate, ahí está otra para Journey, no, finalmente ni siquiera da una bala, antes lo decimos, antes pasa y ahora está por hablar, ¿no? Ahí está, ahora, asegurándola, sí. Otros dos puntitos, 16-0, 3 minutos, 44 segundos, tiene cogido el respawn perfectamente el equipo de Giants Thunder, que es aquí, que puede llegar la absolutamente paliza Journey, que sigue aguantando, que se va a ir a la parte de él, que le van a pasar la pelota, ahí está. Y bueno, dos, hasta se va a permitir el lujo de puntuar. Madre mía, 18. Madre mía, 18-0, cuando quedan todavía 3 minutos, 30 segundos, está siendo una auténtica masacre por parte del equipo de Giants Thunder Kiss, 25-12 para Journey, madre mía, Pavlovsky, que sigue avanzando por el centro, ahí está, cuidado que tiene un jugador detrás que no lo ha visto muy bien, Pavlovsky se gira, segura la baja, que se hace con peluca, tira la piña, sigue disparando con la pipa, no, te la has jugado mucho. Bueno, creo que va a apuntar Stilex, si le cubren bien, no, porque no hay nadie cubriéndole, así que estaba bien la jugada, pero es que no estoy viendo baja en eso, no estoy viendo que el equipo de Baskonia mate nada, o sea, están pillando mucho todos los jugadores, están intentando demasiado en la bola y creo que lo está aprovechando muy bien, sobre todo Journey. O sea, Journey está intentando hacer respawn, a estar quieto, que es como hay que jugar con una Seiba, y a conseguir bajar rápido. Y además, dejas que se cuele, Oni, por cierto, que va con la hipercarga y tiene todo el rato la hiperactividad. Y otros dos, madre mía, mira cómo hace el lío, mira el lío de. Madre mía, el lío. Se ha llenado de valor Oni, que se ha suicidado y todo de las velocidades que llevaba. Otros dos puntitos, 20-0 el marcador, cuando quedan 2 minutos, 42 segundos, muchísimo tiempo. Menuda masacre la que estamos viendo el equipo de Giants Thunder Kiss, que encima no perdona, que quiere realmente batir récord de puntuación en este enlace en el mapa de Eva. Madre mía, otra doble baja para Journey, otra más para Uni, que se compenetran a la perfección, que la bola está muy adelantada, la han bugueado, quieren hacer tiempo. Los jugadores de Baskonia saben lo que se les está viniendo encima, saben que tienen que aguantar como sea, porque esto está ya, no creo que remonte, irremontable. Esto está realmente para disfrute de los espectadores, para hacer puro show, y que sobre todo los jugadores de Giants. Bueno, ese Tempest de UFO que acaba de conseguir dos bajitas y full team para el equipo de Baskonia, que al menos necesita meter algún puntito de la onda, necesita, ¿no?, poner tranquilidad en la partida. Es que el problema que está teniendo el equipo de Baskonia es que aparte de que no están matando, cuando tienen la bola se la están jugando muchísimo, no esperan a sus compañeros, no esperan a que haya coberturas, y si no esperas... Ya hemos escapado un poco la bola, así la puede liar, ¿no? Si esperas a las coberturas de tus compañeros, es imposible, ¿no?, que funcione, y ahí está, 20-0 en el marcador, es que es una barbaridad. Y Journey con la guadaña, que sigue haciendo sangre, o sea, 30 bajas, podría llegar a las 40 bombs, sería muy interesante en un mapa de enlace, otra más para él, tiene otro debajo, justo no le ha visto, está esperando hacer un poquito de respawn, ahí le sale un jugador... Otro más para él, haciendo la cobertura perfectamente a sus compañeros. Ha visto otro, ¡ay!, que se quedó sin balitas. Qué lástima, pero Oni creo que se coló lo suficiente para que, con la ayuda de su compañero, que es Pablo, puedan colocarla. No, va a ser de uno porque la ha matado a su compañero. Así que, asegurando Oni de uno, 21-0. Pueden batir récord, el récord lo tenían en 22, creo, 24, ¿no? 24 tenían 24. El récord, sí, pero cuidado porque pueden batirlo cuando queda un minuto, 20 segundos, teniendo en cuenta que antes ha metido 6 puntos en menos de un minuto, así que ahí está. Vamos con la cámara de fuego que está aguantando con el cochecito para intentar por lo menos que no meta ningún otro punto. Ahí está, cuidado que se puede escapar el jugador de Pablo. Ellas. Y cuidado que Pablo va a ir. Estos son dos puntos, estos otra vez, 23-0 en el marcador. 23. Madre mía, cómo empiezas a cocer encima, cómo hagan bien el respawn, pueden caer de nuevo. Y Journey que sigue otro bien de puntos. Y fíjate que es que Palos, que le da igual el respawn, le da igual todo. Ya está completamente disfrutando los jugadores de Giants Thunder Kiss. Esto es un golpe moral enorme para los jugadores de Baskonia. Que a ver cómo. Aniquilador de Stilex con la doble baja, muy bien. Stilex, y podría ahí, acabar triple, también acaba con Journey, muy bien, Stilex. Muy bien, Stilex. La triple baja, peluca. Que el pobrecito peluca. Peluca está desaparecido, es este partido. Están dando la peluca por todos lados. De verdad, esto tiene que ser un golpe duro para ellos. Madre mía, otra vez casi el full team de los Kids. Ahí está peluca aguantando la doble. Cuidado que puede caer la triple. Y está casi no. Finalmente, Junior, que asegura la baja, que acaba con peluca. Mientras en el marcador, 25 segundos. Los Kids que quieren batir récord. Ahí está Lucky con la bola. Tiene que batir récord. Va 23-0. Su récord está en 24. Todavía tienen tiempo. Ahí está Junior ayudando perfectamente la cobertura. Ya lo veían. Lucky que recupera ahí el exo. 17 segundos. Tiene que aguantar. Quiere asegurar el punto. No, quiere asegurarlo. No, saben los de Baskonia. No van a dejar que esto ocurra. Ahí está Lucky que sigue avanzando por donde aparece la bolita. Ahí está en la antena Lucky que tiene que meter de uno y está, ahí está por de uno para igualar el récord. No. Finalmente va a acabar el mapa 23-0 en el marcador. Una auténtica barbaridad. Journey 40-18, Soki. O sea, espectacular. 40 bomb finalmente, Journey. Sobre todo la primera parte. Bueno, las dos partes han matado 20 cada una, ¿no? Ha sido exactamente lo mismo. Journey haciendo muy bien el respawn con la Seiba. Es que si tienes aim con este arma, está muy rota. Yo lo he dicho antes, o sea. Quizás no es el mapa más adecuado para la Seiba, pero si la sabes utilizar, es que destrozas. Y hemos visto que si dejas cómodo al tío de la Seiba y encima tiene habilidad, pues adiós. Respawn todo el rato y puntos y bajas y rachas todo el rato, ¿no? Así que partidazo que se ha marcado todos los jugadores del equipo de Giants Thunder Kiss, pero en especial el compañero Journey con casi 5.000 puntos de marcador, como si fueras una pública prácticamente. Y eso que, bueno, pues eso, 40-18, impresionante. Agüita Soki con los Kids. Madre mía, cómo están estos chicos, espectacular. Es que es una puntuación desde luego de escándalo. O sea, fíjate, es que compárame el 40-18 de Journey con ese 11-30 casi de peluca. O sea, es que
Es que es notable, es que se ha hinchado Jurni, es que no ha parado de. Ha matado cuatro veces casi lo de peluca prácticamente. Pues, Y eso se nota. si es que caía la feed completamente bajas del equipo de Giants Thunder Kids, veremos ahora sí el equipo de Baskonia. Ahora es cuando se nota los grandes equipos. Van 2-1 en el global, o sea, todavía tienen oportunidades de empatar. Y el equipo de Baskonia, que tiene que poner muchísima calma en la partida, recordar que el equipo, además de Giants CW, consiguió ganar de forma holgada a los Kids, a pesar de tener el resto de mapas muy igualados. Y consiguió ganar, sobre todo, en ese tomar la bandera de forma holgada. Es decir, que puede tener todavía otra oportunidad. El equipo de Baskonia tiene que ganar este mapa, como sea, y no se le puede ir de la partida. Y es Sí, que puede ser el el problema es que empate. antes han perdido tomar la bandera contra Experience. Sí, y he de decir también que lo vimos el otro día, no es el mejor modo para Giants Thunder Kids el tomar la bandera, es su peor modo, pero también hemos visto que el equipo de Vasconia ha perdido el modo contra el equipo de Tales Experience. La verdad es que el equipo de Tales Experience juega muy bien el tomar la bandera, pero es que les ha metido una palicilla importante. Así que, pues no sé, veremos qué tal. Ya comenzamos con los picks y bans, así que Sdow. Vamos a ver qué pasa. El AM8 no les ha importado demasiado el equipo de Giants Thunder Kids, ¿eh? Hombre, desde luego, lo primero que banearía sería la Seiva. O sea, yo es que ni me lo pensaría si fuera parte del equipo Sí, y más en de TLB, ¿sabes? O Baskonia. O sea, sea, imagínate sí, o sea, imagínate. Seiva fuera lo primero, porque como le dejes a Journey otra vez la Seiva, agüita. Agüita con Journey con la Seiva. En fin, Peluca, que tiene que banear, que se lo está pensando mucho. Yo no sé si es que se ha ido al baño, si está de cañas o qué, se lo está pensando muchísimo. Quedan 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Ay, ay, Peluca, en el peluca. último momento, no va a banear nada. La HVK. La HBK. What? Bueno, vale. Es un arma que se suele usar, pero no es el top fusiles, vamos a decir, ¿no? Están por encima la Seiva, la M8, la XR, incluso la Manowar, ¿no? Prohibición de la M8 de nuevo por parte de UFO. Y yo creo que van a banear luego la. Creo que su estrategia del equipo por este ban de la HBK, la estrategia es vamos a banear todos los fusiles. ¿Tú cómo lo ves? Es lo único que entiendo ahora mismo aquí, ¿vale? O sea, este baneo de la HBK quiere decir que van a banear la Manowar y la XR ahora mismo. Y ya está, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no es? ¿Qué opinas tú? Uf, yo creo que la Seiva debería estar fuera ya. O sea, es que no sé qué están haciendo. Baneando la M8, Gran Calibre está muy bien. Aniquilador también baneado. Bueno, bueno, bueno. Ahí Lucky, no sé, igual se ha flipado. Es que un HVK y un aniquilador. O sea, en tomar la bandera. O sea, no sé, unos trophies, unas granadas de humo, stuns. Hiperactividad, quizás. No sé, están dejando la hiperactividad. Está todavía bien abierto el fuego rápido, la Seiva. Ahí está, fuego rápido Fuego fuera. rápido fuera. Y hiperactividad y Le falta una Seiva. Seiva por ahí Es que baneada, ¿eh? hiperactividad y Seiva deberían ser los dos últimos bans, o sea. Y aún así te Es que estás la dejando. HBK me Y parece te tan estás dejando raro. cosas abiertas. Haber dejado la HVK y el aniquilador sin banear. Hiperactividad. Ahí está la hiperactividad. Y será la Seiva o Y. no. Van a dejar la Seiva Seiva. abierta. No sé si como le dejan otra No, vez la porque será Seiva a Pablo. Será Journey, Pablo, se no le va han a banear quitado la la Seiva. M8. Pero le van a dejar la Seiva, de verdad. Encima el último que quitas Pavlovsky. O sea que la Seiva no la van a banear. Fallo, yo creo, de Baskonia, ¿eh? Cuda Fallo de fuera. Baskonia. Pues. Me parece raro que no haya baneado la Seiva. Viendo lo que ha pasado antes, eso de banear la chubeca por delante de la Seiva, no sé que se haya confundido ahí peluca, en plan por hacerlo corriendo. Pero eso de la chubeca, yo no sé, o sea, me ha parecido muy raro, sinceramente. Yo creo que se ha equivocado o algo, no sé exactamente qué buscaba. Yo pensaba que iban a banear todos los fusiles, pero no, por cómo ha ido la cosa. Así que a destacar, sobre todo bueno, aparte de la chubeca, M8 baneada, Cuda baneada. Hemos visto también por ahí, bueno, la Seiva abierta, obviamente, gran calibre y fuego rápido baneados como siempre. Y sobre todo la hiperactividad, que esta vez no va a estar disponible, ¿no? Y hemos visto que, pues, que para hacer los relays y tal, Oni la ha usado como 4 o 5 veces con la hipercarga. O sea, es que la hipercarga te la recarga muy, muy rápido. Así que, especialistas, Sdow, ¿qué estamos viendo por aquí? Pues de momento todo bastante similar, ¿no? Salvo la guadaña esa de Journey, de momento los dos mismos especialistas, tanto en Oni como en Lucky, como que en Peluca y en UFO, le queda por elegir Steelix, que va a tirar de camuflaje activo. Me parece una buena elección de especialista. Queda por elegir Pavlovsky y Gamer, y no sé, me imagino Camuflaje, que ¿no? también caerá una Camuflaje, guadaña por sí. ahí, o no sé, algo así. Gamer, guadaña o no. Una de calor, Una ¿no? de No, no calor. le gusta la guadaña al equipo de Baskonia. Y Pablo, pues la Es invisibilidad, ¿no? Un que poquito de hemos visto camuflaje, yo cómo la ola creo. de calor puede, bueno, puede ser, tiene un papel fundamental Pulso, pues mira qué en raro, este me parece mapa. raro estando el camuflaje, la ola de calor. El pulso es un poquito más lento de recargar, pero Pablo siempre es verdad que le debemos coger el pulso, ¿no? Prácticamente siempre. Así que bueno, Oni ha decidido coger el Tempest para slayar un poquito con él luego. Pero es raro que eso, que no haya una ola de calor o un camuflaje, ¿no? Uf, no sé, la verdad es que ahora mismo la setup quizás que me gusta más sería la del equipo de Baskonia. Pero es que sabiendo que han dejado la Seiva abierta, sabiendo cómo se ha hinchado Journey antes con la Seiva, me parece que han cometido un error horroroso. O sea, les has quitado la M8, pero le has dejado el resto. O sea, no sé, no sé. Ya veremos ahora qué pasa en este último mapa. Tomar la bandera más Stronghold. Todo por decidir ahora mismo 2-1 en el global. Por delante el equipo de Giants Thunder Kids y un mapa entero, un tomar la bandera entero. O sea que, no sé, desde luego, saliendo como hemos salido del enlace. Diría mapa para Giants Thunder Kids, pero. Hombre, hemos dicho un 3-1 al principio para el equipo de los Kids, pero es que el enlace
También lo veo plausible teniendo en cuenta lo bien que lo ha hecho también el equipo de Baskonia, sobre todo en ese busca destruir, que a pesar de que es cierto que en mi opinión Eufo ha tenido la clave en las bajas importantes y que Gamer ha estado excepcional con esas 15 bajas, no sé, está la verdad es que todo bastante abierto. El equipo de Giants Thunder Kids, desde luego, si sigue la línea que lleva toda la partida, o sea, tampoco va a tener mayores problemas. Es que 23-0, por favor, en enlaces, es que ha sido espectacular. Es que ni Ojo, un acabo de punto. encontrar una cosa muy sorprendente, Sdow, que va a afectar bastante al competitivo. Acaban de limitar la cadencia máxima de la MR6, de la pistolita. Acaban de limitar la Ojito cadencia. con Bueno, eso. eso sobre todo va a dolerle a Tojo, aunque bueno, se la banean siempre, así que al final. Y a mí, que me gusta mucho. Bueno, pero a niveles competitivos, y hombre, la verdad es que Nada, es la era mejor pistola normal, del era juego normal. O sea, es que y. es una Sí. sobrada completamente, ¿no? Parecía una Vesper. Sobre todo si tienes buen dedo, ¿sabes? Eso parece una Vesper, ¿vale? Y bueno, ahora os comentaré alguna cosa si leo por aquí. De todos modos, ya investigaré yo por mi cuenta. Sabéis que me gusta investigar por ahí con el tema de. A veces cambian cosas que no dicen. Y me gusta también investigarlo, como por ejemplo el tema del desenfundado y tal. Así que echaré un vistazo estos días a ver si han tocado algo más aparte de la MR6. Ya me leeré las notas del parche. Pero sobre todo destacar eso, el cambio de la MR6. Decidnos en los comentarios mientras en el chat qué opináis al respecto de la limitación de la cadencia. Porque realmente disparaba muy rápido si tenías un buen dedo. Así que comenzamos ya con este mapita, Sdow. Y bueno, ya hemos dicho, es el peor mapa para los dos equipos. Así que a ver qué tal lo hacen. La verdad es que no es un mapa que se les dé muy bien a ninguno de los dos, sobre todo el modo de juego, que es tomar la bandera, pero veremos, está todo por decidir. Desde luego, la tónica de antes, la motivación que tiene que tener el equipo de Giants y lo poco motivados que tiene que estar el equipo de Baskonia debería afectar la partida. Salvo si el equipo de Baskonia, que se supone que lo es un equipo veterano que lleva muchos años jugando, debería saber sobreponerse a esto y decir: eso es un enlace, esto es tomar la bandera, esto es otro modo. Y de hecho, han jugado bastantes más tomar la bandera los jugadores de Baskonia que los de Giants, pero muchísimos más de hace muchísimos años. Entonces, ahí puede estar el plus que les consiga dar el empate de la partida. De momento empieza Eufo matando. Es con Lucky. Otra para Gamer. ¿Qué hace con Pablo? Es que intercambio de bajas. Es Junior que contesta con la Seiva. Es que era de esperar que Junior se iba a poner la Seiva. Sí, bueno, o sea, no tiene la M8, pues que se va a poner la Era Seiva. Si se de la esperar. Y dejan. cuidado porque fíjate cómo avanzan los jugadores de Giants. Es Junior que avanza con Oni por la parte izquierda del mapa. Ahí tendría el respawn. Saca bandera a los jugadores de Baskonia. Es Gamer el que está sacando la bandera por la parte del chalet. Empieza por el Wallrun para caerse a nieve. Doble baja del equipo de Giants que va a sacar bandera también. Banderas cruzadas. Los jugadores de Giants y Sony, el que saca la bandera que va a ir directamente para el búnker, es Gamer, el que la saca por parte del equipo de Sí, está, Baskonia. por, está ya Cuidado, en la casita, Gamer, en el Gamer, satélite no te ya. adelantes, espera a tus compañeros porque te están encerrando Sí, porque completamente. está Yurni con la Seiva ahí, no te asomes que te va a volar el Y cráneo. sobre todo, no te asomes y no te vayas a campo abierto. Fijo, madre mía, Jun, Tiene llega a uno por la dos, otro espalda, por la espalda, le le han vuelve la bandera. pillado. Y esto va a ser, madre mía, cómo empieza ya el equipo de los Kies. Ahí está Giants, Thunder Kids, 1-0 en el marcador. En el primer minuto, banderas cruzadas que aprovecha bien la situación el equipo de Giants, Thunder Kids, para poner 1-0, avanzando por la parte del búnker muy bien. Y la enorme cobertura de Jurni, por supuesto, que va 4 en el marcador, que está con la Siva, espectacular. Ahora sí cae a manos de Peluca, así que ya tocaba a Journey empezar a morir, porque madre mía, es que ha empezado igual que ha acabado el mapa anterior. Codeado, doble baja de Lucky, que contesta Peluca, de nuevo otra más para él, que está aguantando la parte del búnker. Peluca, que llega la arremetida de sus compañeros, ahí está otra más para Lucky. Peluca, no, finalmente se gira Lucky y acaba con él. Recordamos, 1-0 en el marcador, lo tenéis ahí arriba, perfecto. Madre mía, el equipo de Baskonia está. No sabe por dónde entrar a los Kids, o sea, no sabe por dónde entrarle. Pues no, están bastante bien posicionados ahora mismo el equipo de Giants Thunder Kings. Además, pues eso, tienes una Seiva defendiendo y que cuando puede avanza, pues imagínate, ¿no? Así que, a ver qué tal. Gamer entrando por la zona de Lamborghini junto con su compañero Stilex, ha conseguido una baja. Ahí está la Seiva actuando desde el fondo del mapa, acabando con Stilex. Y que creo que también Gamer va a ser eliminado. Está en el coche haciendo Heklitz, ya la ha visto además, ahí va por él. Y bueno, finalmente es Pablo el que está con la Manowar y avanzando Stilex, que se ha colado ya en base enemiga y que debería esperar hacer algunas Hombre, bajas su además, equipo, ¿no? Un par de bajitas y tal. es evidente que estando al cabo, cuidado Stiles, que tiene que aguantar, que se está sacando la bandera ahora mismo, es el Ahí está. jugador. Es Journey, finalmente Stiles, la doble baja, causa activo, no, finalmente tiro especialista para nada. Es Luke que empieza a sacar la bandera de nuevo, no, finalmente también ha caído, se queda Gamer. Madre mía, menudo reparto ahí de bajas, Gamer. Menos mal que la ha conseguido recuperar Gamer, aunque Menos sigue mal solo, la ¿eh? baja de Gamer con Lucky, porque cuidado que podían haber tenido un problema de nuevo el equipo de Baskonia, que todavía tiene tiempo, que puede remontar, que es 1-0 en el marcador, tiene que estar inteligente. Es que es como que no se están dando cuenta de que están yendo por el búnker. Ahora sí, Gamer parece ser que está reaccionando un poco, aguantando por la parte del búnker. Primera baja para Gamer, tienes otro detrás, Gamer, date la bota, no, finalmente el Journey, de nuevo con la save, otra más para Pavlovsky, que se hace con Peluca, el jugador de Giants Thunder, que es Journey, que sigue avanzando por la parte del spawn, tiene ahí otro de cara. Madre mía, casi la baja para Journey, no,
paulatinamente cae a manos de Stiles. 2 minutos, 10 segundos, 1-0 en el marcador. Los jugadores de Baskonia que están aguantando como pueden las arremetidas del equipo de Giants Thunder Kids, insisto, o sea, están dejando, es que el búnker está siendo un coladero, es que no están controlándolo para nada, o sea, se están limitando a avanzar los jugadores de Baskonia y no están teniendo en cuenta que se están colando siempre por ahí. Fíjate ahí, Stiles, que se encuentra el primer jugador, que es Johnny, tiene otra a la derecha, es Oni, el que devuelve la baja, Oni, que sigue avanzando, doble baja para los jugadores de Giants, se quedan Eufo y Gamer, que están en posiciones muy adelantadas y puede aprovechar el equipo de Giants Thunder Kids para sacar la bandera. Bien, veremos qué tal, porque está también Gamer bastante adelantado. Acaba de ver un jugador en la base, así que a ver qué tal. Si puede dar de nuevo que van a cruzar, no, porque está Yuri en el fondo con la Seiva. Y bueno, está Pablo cerca de la base, que la va a intentar. Bueno, de hecho la va a coger Oni, porque sí, porque puede. Se han puesto de acuerdo para que la saque Oni. Baja de ojo. Así que, importantísima baja de ojo. Soki. Cuidado con esta baja aquí, porque si le eliminan a Oni, podría liarla. Y está blindaje técnico de Peluca. Muy bien, Peluca. Baja, como decía, muy bien. Por otro lado, importante de UFO. Le van a pillar por la espalda, pero la bandera se ha quedado ahí. No se ha reiniciado, la va a recuperar. Es Gamer el que se la lleva. Habían devuelto mientras tanto la bandera. Stiles, que la hace la cobertura a Gamer, se escapa por la zona de las rocas, no porque le eliminaron, llega Gamer para cubrir, no porque Gamer también ha caído, la bandera se queda en tierra de nadie, vuelve Ufo a por ella y ahí está, y se la lleva, oh, madre mía, se la lleva Yurni también. Sí, se la lleva Yurni también de nuevo para el equipo de Giants Thunder Kids ahí, que está avanzando, que se va a ir por la parte del búnker, no tiene además a ningún jugador, tiene totalmente vía libre. Cuidado con Eufo, madre mía, Eufo estuvo providencial haciéndose con Pavlovsky. ¿Cómo está salvando Eufo? De todas formas, es que tiene, no es que mate mucho, es que tiene bajas muy importantes el jugador de y banderas de Baskonia, cruzadas, de nuevo, banderas cruzadas. Esto, bueno, pues interesa evidentemente al equipo de Giants Thunder Kids. Ahora mismo que está Journey solo con una Seiva, yo creo que no necesita protección. O sea, Journey solo con una Seiva. Nada, solo con la Seiva y en plan modo torreta. Le ponen un par de trophies, como si fuera una torreta de verdad. Y ya está, y pa'lante, ¿no? Bueno, pa'lante no, para atrás, mejor dicho. Así que ahí está, que intentaba la baja. Eufo se arriesgó muchísimo a ir a por el enemigo con la bandera. No sé por qué exactamente, si buscaba sorprender o algo, o conseguir racha. Pero pues esto ha desembocado en 2-0 para el equipo de Giants Thunder, que estaba Journey esperando la oportunidad para meterla. Esto no pinta nada bien, el último mapa, este tomar la mera en el mapa de Stronghold, que tampoco se le da muy bien a los dos. Pero desde luego el equipo de Giants Thunder Kids lo está aprovechando más. Con ese 2-0 se va a girar, a ver si se hace la baja, a ver si la asegura por lo menos la última. Y está, no, finalmente es para Gamer, que se hace con Journey 2-0 en el Ecuador en esta primera parte del tomar la bandera. Vamos a ir al segundo bando del equipo de Baskonia, que tiene que reaccionar, que no le vale con dos, que tiene que meterle tres banderas al equipo de Giants. Y los Kids, Giants Thunder Kids, que bueno, pues tan solo tienen que limitarse a seguir haciéndolo de ahora. Yo insisto, de verdad, el equipo de Baskonia, entiendo que Eufo acaba de incorporarse al equipo, que Stilex es un pick-up, es muy mala suerte y tiene un equipo rival muy fuerte, pero lo mismo también les aparece contra el equipo Experience, ¿no? No terminan de, no sé, de tapar bien los huecos o de fijarse bien en la partida. Igual es un equipo al que la incorporación de un coach le vendría de maravilla, ¿no? Sobre todo cuando pasan estas cosas, que son jugadores que o no han jugado juntos mucho, o este tipo de situaciones, igual puede ayudar mucho. Pero en fin, ya estamos siguiente bando, ya estamos en la cámara de Pavlovsky, que hay a manos de Peluca, el equipo de Baskonia, que empieza muy fuerte, triple baja del equipo de Baskonia. Bueno, madre mía, que puede cambiar la jugada completamente, puede cambiar el partido. Otra más para ver que Peluca, full team del equipo de Baskonia. Full team. Pero fíjate, las líneas están... No me gusta esto porque acaban de romper el respawn. O sea, esto no está bien. No sé si se lleva Peluca, pero acaban de romper completamente el respawn. Parece que ya están obligando a renacer la zona de las rocas. Pero fíjate dónde está ya colocado algún jugador del equipo de Giants. Fíjate dónde está Oni. Oni va a sacar bandera en cualquier momento. O incluso mejor aún, en vez de bandera, saca el coche. Nah, yo creo que es bandera esto, ¿eh? A ver si no lo sé. No, baja por Oni, madre mía, que puede volver. Cuidado con Oni, que la puede liar. ¡Para qué! ¡Ay, ay, ay! ¡No! No lo... Sí, la ha conseguido poner, madre mía. Ha muerto justo en la bandera. Espectacular el jugador de Baskonia, que por lo menos coloca la bandera. Pero Oni, que es muy inteligente, además de la doble baja, saca la bandera por la parte del chalet. Dice que no, mejor por la parte del centro. Sabe que tiene otro jugador. Y esto es Journey Guadaña. Esto va a ser bandera para el jugador de Giants. Ahí está, tranquilo. Cuidado, que le pueden cortar el camino. Viene un jugador por la parte izquierda. Lo va a intentar eliminar. Madre mía, ¿cómo lo ha leído? Sí, se la juega. ¿Cómo lo ha leído Oni? Que sabía perfectamente. Le ha dado el calado su compañero. Puede venir 3-1 en el marcador. Que me pones una bandera. Pues te pongo otra. El equipo de Giants Thunder Kids reaccionando a la perfección en este tomar la bandera en el mapa de Stronghold, Soki. Pues vaya, 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 ha tenido un gran acierto ahí el compañero Oni, que estaba con... se arriesgó a por la baja, le dio el cal Journey. Y bueno, ahí está, doble baja para Lucky en la base con esta UMP, tiene el blindaje genético disponible. Intentaba sacar la bandera del equipo de Baskonia. Ya es un 3-1, se quedan las cosas como estaban en el primer bando. Y Lucky que ha conseguido una triple, defendiendo ahí, cerrojo atrás, muy bien con esta UMP. Y avanzar, para adelante, tres bajas para adelante. Efectivamente, ahí está, importante el equipo de Giants Thunder Kids, que sigue aguantando la ventaja del marcador cuando quedan 3 minutos. El equipo de Baskonia, que lo ha hecho muy bien, pero Eufo se la ha jugado mucho, le han devuelto la bandera, han colocado fallo ahí del equipo de Baskonia. De nuevo, dos bajas del equipo de Giants Thunder Kids, que van directos a sacar otra bandera. O sea, fíjate, estamos... Yo creo que ni Baskonia se esperaba ese full team, y por eso han pushado de manera tan rara. O sea, han obligado a que el respawn sea muy random y muy adelantado. Han puesto la bandera, pero claro, luego ha venido la contra, ¿no? Así que creo que ni se esperaban ni mismo se saca bandera, ¿no? El equipo de Giants, fíjate que tiene las líneas perfectamente. Iba a hacer que saca bandera, perdón.
la bandera que casi no la sacaba el equipo de Baskonia. Ahí se me han cruzado los bandos. Y fíjate, Oni, que está ahí con el Tempest, que la puede liar. Lo lanza ahí, das a la roca, Oni. Tranquilo, aguanta, espérate que se asome. Si se asoma siquiera, claro, porque el jugador de Baskonia tampoco se inventa y va a aguantar. Por ahí de gamer, pues, el Tempest es de Oni, pero no, o sea, no lleva ni. Madre mía, ni una oreja con el Tempest. O sea, lo ha sacado a pasar. Mejor que no. Que lo que he visto al morir a Oni, mejor que no haya puesto su cámara. No, no, mejor, porque la verdad es que se ha pegado un fail Oni de. De campeonato, en fin, cámara de Journey que está aguantando con la Siva, el centro mapa, otra más para Journey, no finalmente cae a manos de Gamer con la XR2, Gamer que tiene que aprovechar el coladero que antes tenía el equipo de Giants Thunder Kids por la parte del búnker. Ahí está Gamer avanzando con esta XR2 con desenfundado, baja para Gamer y está haciendo la cobertura perfecta a su compañero y casi acaban con él, otra más para Gamer que hace la doble, también contesta el equipo de Giants Thunder Kids, ahí estamos, otra más para Gamer, no finalmente, no. Otra más para Lucky, pues es la doble, cuidado Lucky que puede hacer la tercera, ahí está Luca finalmente haciéndose contorno. Ese coche me gusta, ese coche me gusta. Triple. Qué para pena. Peluca, lo que, para Lucky, perdón, lo que pasa es que Peluca por lo menos tenía el cosito y pudo contestar. El tema es que queda un minuto, 40 segundos y los jugadores de Baskonia tienen que meter dos banderas. Y no parece que vayan a ser banderas de Baskonia, sino de Giants Thunder Kids ahora mismo. Pues la cosa está bastante calmada ahora mismo. El equipo de Baskonia que lo intenta, Gamer consiguiendo posiciones más adelantadas cada vez con la XR. Llega el Tempest de UFO, podría ser clave para poner al menos una bandera doble baja para él. Ahora mismo otra más, se queda solo Journey que está sacando la bandera. Esto no me parece demasiado adecuado por parte de Journey. Aún así consigue la baja con la RK5. Supe muy bien la cadencia de la Seiba de cerca. Llega el Missile Geston para apoyar a su compañero Journey que se escapa con la bandera. Además cancela la bandera que la había sacado los jugadores de Baskonia. La devuelven y fíjate por dónde, una jugada que no iba a ningún sentido por parte de Journey. Es el 4-1. Efectivamente, ahí está lo que justo Soki estábamos diciendo de que esto olía más a bandera ya en Thunder Kids de Baskonia. Ahí está el 4-1 en el marcador para yo creo, Soki, que prácticamente finiquitar el mapa. De hecho, es que los de Giants Thunder Kids les gusta divertirse, les gusta acabar los mapas y, de hecho, regocijarse, ¿no? Ahí está, fíjate. Vamos para Gamer, que quiere por lo menos Cerberus, poner bandera. ¿Cuántos son los Cerberus del equipo de Giants Thunder Kids? Madre mía, cómo se le complica. Ahora dice Gamer, ¿qué hago? ¿Yo qué hago ahora? ¿Qué hago? Me han tirado un Cerberus en la full cara team. Cuando iba a sacar bandera. Bueno, full team, cuidado. Bueno, saca bandera del equipo. Y el Cerberus que se ponen a controlarlo, pero que no va a matar a nadie. Peluga que se escapa ante todos, aunque no va a dar tiempo a que gane la partida. Por lo menos va a poner una banderita más. Peluga que se sigue escapando, va a entrar por la parte baja de la mansión. Desde chalé, sigue subiendo por la zona del Lambor. No, finalmente va por la zona de la roca. Y al, bueno, cuidado con ese aéreo que puede quitar esa bandera, pero no, porque va a llegar muy bien la doble baja de Gamer. Sigue mandando Cerberus de Lucky. Doble baja de Lucky, no va a poder. Ahí está, triple baja finalmente, pero no va a poder con salvar esa bandera. ¡Pum! Forpis para Lucky, que le ayuda el Cerberus un poquito con dos bajitas. Yo creo que y está, pues una para Lucky que sigue matando. Y Lucky se acaban de hacer un montaje competitivo con los cuatro mapas de hoy. Es Lucky 28-13 ahora. El equipo de Giants Thunder Kids que pone el 3-1 en el global finalmente. El equipo de Baskonia que se despide con una derrota y un empate en el día de hoy. Una pena porque tenía la posibilidad además de ponerse muy por delante de la tabla. El equipo de Giants Thunder Kids que de nuevo sube a la tercera posición, creo, por debajo del equipo de Pain Gaming. No sé, sube a segunda, ahora lo veremos. Lo veremos mañana cuando pondremos la clasificación vía Twitter. Exactamente sumando los puntos, mapas ganados y perdidos. Que ya sabéis que los mapas ganados y perdidos afectan enormemente. Así que enorme el equipo de Giants Thunder Kids que pone el 3 en el global. Único mapa ganado por el equipo Baskonia, ese Busca Destruir, espectacular. Por otra forma, también hay que decirlo, que ha sido un Busca Destruir enorme, sobre todo el equipo de Baskonia, que con ese 6-5 ganaba ese mapita, les daba aire, pero finalmente con ese enlace, con ese 23-0 y con este tomar bandera, con este 4-2, pues finiquita el equipo de Giants Thunder Kids, Oki. Pues sí, vamos a poner los horarios para recordar los partidos la semana que viene, aunque aquí no está, y el domingo tendremos otro partidito, de momento uno, a falta de confirmar dos, pero de momento tendremos uno. Y bueno, pues ya veis, el lunes, dos partiditos, como todas las semanas, jornada número 6 ya empezaremos. Tenemos el primero, el equipo de Pain Gaming contra el equipo de Tales Experience, que ha jugado hoy el equipo de Tales Experience muy bien frente al equipo de Baskonia, empatando a 2. Ese tendremos a la, bueno, a menos 20, a las 8 menos 20. A las 9 menos 10 tendremos el equipo de Giants Gaming, partidazo contra el equipo de D4 Sport, el equipo extranjero, el equipo inglés. Partidazo en mi opinión, los dos mejores equipos de la liga junto con Giants Thunder Kids y con el permiso de Pain Gaming, obviamente. Así que será justo seguido después del anterior partido. Luego tendremos de nuevo el equipo de Baskonia, que lo hemos tenido por 2, un empate cosechado hoy y una derrota, frente al equipo de Wizard Sports. Aquí si quiere no se le puede escapar la victoria del equipo de Baskonia, porque si no, se le complica mucho la vida. Eso será el jueves a las 8 menos 20. El viernes, bueno, sí, de nuevo el jueves a las 9 menos 10, tendremos ahí el megapartido, ¿no? El partidazo, el equipo de Speed Gaming contra el equipo de Giants Thunder Kids, que le acabamos de ver jugar ganando 3-1 al equipo de Baskonia. La verdad es que es un pinta un partidazo, salseo entre clubes por el tema de Sammy y tal, ya sabéis. Y por último, el domingo tendremos a las 9 de la noche
y Monkeys, que hace mucho que no les vemos por aquí, sinceramente, bueno, yo por lo menos que no les casteo, frente al equipo de Overgame Telepizza. La verdad es que pinta muy bien la siguiente jornada, aunque recordar que el domingo nos falta un partidito que creo que es el de Monkeys. Así que, Stow, ¿qué tienes que decir al texto? Pues nada, yo tengo que decir que muchas gracias a todos por seguirnos una jornada más. Es un placer, como siempre, estar Soki aquí a tu lado. Esperemos que, bueno, pues tanto Soki como yo vamos mejorando día a día y os guste nuestros comentarios, nuestro casteo. También recordaros que el streaming ahora mismo estamos bajo mínimos, ya lo sabéis, que intentamos ofreceros los partidos y la continuidad de la liga de la mejor manera y forma posible, y que en unas semanitas esto cambiará radicalmente y podréis ver un streaming espectacular, esperamos, poco a poco, y hasta llegar al nivel de calidad que deseamos conseguir. Así que nada, un saludo, muchas gracias por seguirnos, nos vemos el domingo a las 9 de la noche con otra jornada más, bueno, para acabar la jornada número 5 de esta es el Master de Call of Duty, y nos vemos también el lunes y jueves que viene con la jornada número 6, así que hasta luego. Bueno, y recordar seguirnos en las redes sociales y estar atentos a los streamings por si hay algún tipo de cambio de horario. Así que ahora sí, por mi parte, Soki, hasta luego y un placer estar contigo como siempre. Pues sí, como bien decías, Dow, despedimos ya el directo, esperamos que os haya gustado, ya sabéis, nos esperamos el domingo y también la semana que viene con todos los partidos que hemos comentado antes. Así que nada más, chavales, ya sabéis, compartid el directo, seguidnos por aquí para enteraros tanto en las redes sociales como por el Twitch para enteraros de los partidos. Y nada más, un saludete y esperamos que os haya gustado hoy la mega jornada que hemos tenido con tres partidos. ¡Adiós! I really like the way they're trying to make it more professional. Thanks to the monitor, I mean, your eyes are getting more comfortable.